2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos TikTakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias. Santiago del Teide, por primera vez en la historia, ha abierto su primera puerta Santa Jacobea. Un hecho extraordinario. Hasta el 31 de diciembre, ven, sé testigo, Año Jubilar Jacobeo 2022. Santiago del Teide, diferente por naturaleza. Bueno, pues les saludamos de nuevo, como habíamos prometido, desde la estación Océano en Valle Tabares. Aquí hemos instalado nuestro puesto de mando, por decirlo de alguna manera. Dios mío, ni Dios lo quiera, que bastante hemos vivido con este incendio. En nombre de todos los que formamos este grupo de comunicaciones, en nombre de la dirección de Dailo Cañizares, les habla Cipriano García, en nombre del equipo de Cronómetro Cero, nuevamente para buena parte del archipiélago canario. Hablamos del mundo del motor, estamos hablando de la octava edición del Rally Ciudad de la Laguna, Trofeo Wharton, que hemos vivido y que vamos viviendo, diferentes tramos cronometrados. Nos queda todavía casi menos de una hora para que el rally llegue donde estamos nosotros de nuevo, dar la segunda pasada por este tramo y luego marcharnos a la fiesta final, a la laguna, donde le invitamos para que compartan con nosotros. Pero hablando de invitados, está con nosotros, bueno, pues José Pérez, compañero de los medios de comunicación, trabaja en Radio Isora y además ha compartido ya algunos rallies con nosotros y ha fichado por Cronómetro Cero desde el año pasado. Y Álvaro Díaz, un viejo rockero, que me decían ahora que a través del Facebook le están diciendo mi madre, ¿qué hace el dado que va Álvaro Díaz? Pues eso no es nada. Si lo llega usted a conocer en la época de la radio en color, o todavía antes, en la de Onda Cero, Radio 21, cuando comenzamos, pues imagínense ustedes la marcha y la aceleración que teníamos. Pero bueno, aquí estamos para contarle lo que va de rally y lo que queda de rally, en directo desde donde tenemos nuestra unidad móvil. Han visto planos ya del propio dron, propio también, por qué no decirlo, de Canal 4 Tenerife, y saludamos a la gente que nos ve desde la isla de La Palma a través de Canal 11, en la isla de Lanzarote, con dos televisiones, Lanzarote Televisión y Biosfera, y en Gran Canaria, dos televisiones, este canal y Afortunadas Televisión, todo elaborado desde el grupo de comunicaciones de Canal 4 Tenerife. Álvaro Díaz, bienvenido de nuevo, vamos a hacer resumen entre José y tú,
José Pérez y tú, pues hacer resumen de lo que se ha vivido y lo que queda, por cierto, con muchas bajas. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos de nuevo a punto, con la garganta preparado para vivir, para transmitir esa emoción con la que nos gusta llegar a todos ustedes, dándole absolutamente todo. Y si hay que poner un cambio más, siempre será para adelante, ¿eh? Para atrás nunca vamos a dar ninguno. La verdad que recuerden que dejamos el rally, octava edición del Rally Ciudad de La Laguna, situamos a todos los televidentes, es la cuarta prueba de 8 del Campeonato de Canarias, la primera que se celebra en Tenerife, puntuales para el Campeonato de Canarias, y les dejamos a ustedes en el quinto tramo, que lo llevamos durante 2 horas en directo, dando todos los lugares posibles, con Cristina Hernández dejándolo todo en el control stop y llevándole la voz de todos los protagonistas. Les dejamos un podio en ese quinto tramo, formado por Enrique Cruz, el palmero Miguel Ángel Suárez y en ese momento Benjamín Abella. Todo ha cambiado en cuanto al podio. Tranquilos, el primer puesto de Enrique sigue siéndolo, el segundo de Miguel Ángel Suárez también, y tras 6 tramos cronometrados, porque hay que sumar a los 5 vividos anteriormente, el de los Loros, que por cierto es subiendo, ahora ha arrancado el de la Barranquera, que será el 7º, después llegará donde estamos nosotros el 8º, el de los Campitos, los Valles y penúltimo del rally. La tercera plaza, eso sí, compañeros, ha cambiado. Pues sí, ha cambiado, vamos con esas noticias. José, nuevamente buenas tardes, bienvenido de nuevo. Oye, es que bien comimos aquí en la estación Océano de Valle Tabares. Yo creo que poco rally hemos comido, sentadito, con helado, con refresco, con cervecita, comida bien hecha, cafecito, tremendo, chiquito lujo, ¿eh? Tremendo. Renovado saludo a todos los televidentes. Todo lo que había, como dice Álvaro, todo lo que había hasta aquí, lo suprimen y lo borran. Bueno, porque primero y el segundo no. Bueno, el primero y el segundo no. Fue lo que dije. Pues, clasificación general. Primero, Enrique Cruz. Segundo, Miguel Ángel Suárez. Tercero. ¿Cuánto tienen ya de diferencia? Quedando ahora mismo 5 tramos. Tienen 14 segundos. 14 segundos. 14 segundos. Espera, José, una salvedad rápidamente. Y es que se comenta, se dice, se rumorea, y por eso estén muy atentos al control stop de Cristina Hernández, que Enrique Cruz podría, se dice, se comenta, se rumorea, llevar algún tipo de problemilla, ojalá no, en el motor. Por eso, quería hacer ese paréntesis, el momento de Cristina entrevistando a Enrique Cruz va a ser clave, crucial, porque Enrique salió después del parque de trabajo a hacer los Loros, que se lo comentaba, acaba de arrancar en la Barranquera, va a venir aquí a los Campitos de los Valles y irá al micrófono de Cristina. Y luego no ha pasado por el parque de trabajo. Por eso no ha pasado. Que atentos a ese momento. Muy bien, seguimos, José. Pues tercero van Nestalí Martín y Estefanía Rodríguez. Atención, que ese es un cambio importante. Nestalí anoche tuvo problemas, como la mayoría, y mira lo que ha recuperado. Fenomenal para el hombre de Aguas de Levanza. Pero miren también quién va a cuarto. Manolo Mesa. Espera, ahí, es que estamos Bonilla. Viendo la clasificación en pantalla. Otra recuperación. La tenemos ahí, espectacular, ¿sí? El trabajo de los compañeros. José, la están viendo todos los televidentes de Canal 4, para toda Canarias, para todo el mundo mundial, ahora en pantalla. Ahí lo tienen exactamente Manolo Mesa, que lleva una penalización de 20 segundos. Si no hubiera sido esa penalización, estaría ahora luchando por el podio, ¿eh? Y me deja Cipriano porque lo llevo en la sangre. Esa es la clasificación ahora mismo cuando se está disputando el 6º tramo cronometrado. Perdón, el 7º, el 6º ya con los Loros. Enrique Cruz primero con Geray Mújica liderando el Rally Comfort Fiesta. 32 minutos 46 segundos y una décima acumulado. Segunda posición para el palmero Miguel Suárez. Eduardo González con Citroën C3 Rally 2 a 14,1. Tercero Nestalí Martín, la gran novedad con Porsche. José. Pues tenemos noticias porque Miguel Suárez acaba de marcar el mejor tiempo. Qué bueno. En la Barranquera. A ver, qué bueno. Ha hecho un tiempo malo para de 3:42.8. Malo para Enrique, bueno para él. Y es el primer tramo que gana, o sea que fenomenal. Hombre, queda mucho tiempo todavía, quedan tramos, pero fenomenal, ¿no? Exactamente, le recorta no mucho, le recorta casi un segundo. Y Enrique marcaba un tiempo de 3:43.4. Habría que mirar una cosa, el tiempo de la pasada anterior de ese tramo, para saber si el tiempo es bueno, y es que ha hecho mejor todavía Miguelito Suárez. Ahí estaría la clave. Tiempo si muerto, tiene, porque si tiene es problemas, lo que dije como antes. Dice Álvaro. Tiempo muerto es lo que dije antes. Atento, el momento clave va a ser el control stop, Cristina Hernández. Enrique, ¿cómo lo estás viendo? Porque Enrique está haciendo el tema de la Barranquera, que José ha dado el tiempo, ha sido Miguel Suárez el más rápido, Enrique sigue jugando con esa diferencia entre los 10, 14 segundos, ahora baja un segundo menos, pero ahora viene este tramo, que es un tramo de casi 9 kilómetros, 8,350, hace calor, probablemente de los 3 tramos del circuito donde más calor puede haber ahora mismo, es un tramo con la primera parte, que era la subida a Valle Jiménez de toda la vida,
la bajada vertiginosa a la zona de los Campitos, desde los Campitos a Barrio Nuevo, así que atención, porque crucemos los dedos, pero el rally está en juego, la emoción más fuerte que nunca. Yo tengo la duda esa nueva, bajó Enrique su tiempo, empeoró Enrique y por eso ganó Miguelito Suárez. José, dime eso. Enrique empeoró en 2 segundos y medio. Eso quiere decir, pero puede ser que sea el calor, o lo que decía Álvaro, que algo habrá recibido de algún sitio, que esté teniendo algún problemilla Enrique. Y hay que recordar que precisamente en este rally el equipo Disa Copy Sport estrena un nuevo motor. Por eso siempre les sitúo el campeonato de Canarias en el que participa Enrique Cruz, 8 pruebas, esta es la cuarta. En las 3 anteriores disputadas en Gran Canaria, Enrique llevó el mismo motor. Aquí está estrenando un nuevo motor con algunas mejoras. Ese motor probablemente nuevo esté de alguna forma, vamos a ver lo que nos comenta Enrique y el equipo de Disa Copy Sport, adoleciendo o acusando alguna juventud. Dejámoslo ahí. Bueno, pues donde Enrique perdía casi 2 segundos, mejora 4 Miguel Ángel. Qué bueno, ¿eh? Oye, mejora 4 Miguel. O sea, todavía queda rally, Álvaro, porque todavía quedan tramos. Enseguida hablamos con ellos. Tenemos con nosotros a Jonathan Domínguez, concejal del Ayuntamiento de La Laguna. Le saludamos, Jonathan. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Día de calorcito, ¿eh? Bastante, bastante, la verdad. Un poquito más hacia allá. Sí. Ahí quedamos. Estamos aprovechando el plató, la tele en directo y nunca mejor dicho en directo, Jonathan. Muy bien, muy bien. Aquí desde La Laguna, por suerte recuperando ya plenamente este rally, una prueba de referencia en Canarias del motor y pues evidentemente como lagunero y como representante aquí en La Laguna pues estamos muy contentos. También muy contentos y satisfechos con el trabajo de la escudería Sport, ¿no? Con el trabajo que están realizando para poder mantener viva esta prueba. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Pues muy satisfechos de que La Laguna se está haciendo y sobre todo con medidas de seguridad. La verdad es que claro, la gente está haciendo caso a lo que se ha dicho de guardar las distancias de seguridad para evitar cualquier tipo de problema y creo que va a ser un rally armonioso y estupendo para la Jonathan, para además lo que se mueve alrededor de un rally, ¿no? Tú has venido aquí al tramo, has venido con tus compañeras del ayuntamiento, has caminado por el tramo en este momento, Jonathan, y has visto lo que se mueve alrededor, no solo la competición, los bares, los restaurantes, las gasolineras, los supermercados, las mantecas ayer en la tarde, aquello parecía que eran los carnavales de la manteca parecía ayer. Efectivamente, esto ya no solo es una prueba que implica el mundo del motor, La Laguna tiene muchísimos aficionados del motor que también tienen derecho a tener sus pruebas y sus espacios, pero es una prueba que genera un movimiento económico alrededor de ella bastante importante para el municipio. Yo he venido caminando desde la cuesta hasta aquí porque ya me tocó la carretera cerrada y es verdad que el ambiente que existía por el camino. Sí. No te dejan pasar, la seguridad. Evidentemente. Y tú lo intentas. Y tiene que ser así, ni lo intento ni digo que soy concejal, vamos. Claro, directamente sí. Me comporto como un ciudadano más y es lo que hemos hecho con Sergio Iroa y con Patricia Rodríguez Negrón y con la compañera Yael. Hemos venido caminando, saludando a la gente y la verdad es que hay un ambiente muy, muy bueno aquí en la zona de Valle Tabares hoy. Pesa el calor, porque es un calor inmenso en el recorrido, pero la gente está muy contenta y están todos los bares llenos. Jonathan, desde la presentación, desde el minuto cero, fíjate el premio que ha recibido La Laguna. Campeonatos tenemos en Canarias, tenemos alrededor de 16 rallies al año, solo seleccionados los mejores. Y La Laguna, con solo 8 años, entra en el campeonato de Canarias de rally y ahí lo que tú decías, el trabajo de la escudería de Sport Eventos Tenerife, ¿no? Evidentemente, el trabajo de Andrés, que ha sido una persona que ha liderado este proyecto desde el primer día. Yo conocí a Andrés hace ya un par de años, cuando yo estaba de concejal de obras, cuando empezó a hacer los primeros rallies y me acuerdo que había que preparar temas. Y siempre ha sido una persona súper implicada, que siempre busca el consenso, que siempre busca que la prueba salga perfecta con los patrocinadores y con los colaboradores y con el ayuntamiento. Y la verdad es que es algo que hay que felicitar, agradecer y, digamos, que se merece todos los respetos por parte de nosotros. Y el nombre de La Laguna lleva al rally con Walter, que es otra empresa que nació en La Laguna y arrancó cuando llegó a Canarias a través de La Laguna, pero se unen otros municipios. Este tramo, por ejemplo, donde estamos, termina en Santa Cruz. Hoy hemos estado en Arafo, que une. Y ayer, Jonathan, me imagino, no sé si estuviste, Tacoronte no se lo creía. La Laguna le ha regalado un poco del rally a Tacoronte. El alcalde ayer parecía el fan número uno en la Plaza del Cristo, ver los mejores coches que tiene Canarias ayer, y eso es un esfuerzo por parte de La Laguna, por toda la corporación, en este caso tuya también, que han apostado por el deporte, y no solo centrarlo en lo que puede ser un barrio o dos barrios del pueblo, sino que a los pueblos que están alrededor también, ¿no?
Sí, la Laguna de siempre, históricamente ha tenido vocación de, en el ámbito deportivo, a intentar ser referencia no solo en el municipio, sino también en la isla y en Canarias y en España. Bueno, durante muchísimos años en tiempo atrás, la Laguna fue referencia del deporte a nivel nacional. En el caso de la Laguna tenemos eventos como puede ser la Vuelta Ciclista, la carrera, lo que es la Atlética también, la Vuelta Atlética de la Laguna, que pasa por determinados tramos en los municipios aledaños, y en el caso del Rally Ciudad de la Laguna, pues que también ya está cogiendo y haciendo partícipes a otros municipios. Y eso es bueno, La Laguna es una ciudad de todos y de todas, abierta al mundo, una ciudad de paz, y evidentemente en competiciones como esta, pues mejor aún. Esta mañana lo recordaba, Jonathan, yo llevo 38 años hablando de la competición, comencé en Radio Club, y un rally que terminó en La Laguna, el Rally Las Canarias terminó en La Laguna, se proclamaba por primera vez, yo luego consiguió 9 campeonatos y fue al Mundial, hablo de Chus Pura, uno de los mejores pilotos que ha tenido España, y fue ahí su primer campeonato, siempre se lo recuerdo cuando voy a Cantabria, y lo recuerda él, fue en La Laguna cuando ganó el primer campeonato, y es decir que tiene historia La Laguna de rally, pues estoy hablando de, pues hace eso, 35 años aproximadamente, ¿no? Sí, bueno, La Laguna siempre ha tenido pruebas importantes, el Ciudad de La Laguna, también recuerdo lo que era la subida de las Mercedes, que sí, se realizó durante muchísimos años, prueba el Rally Islas Canarias, que también terminó con sus pruebas en La Laguna, y ahora nuestra referencia en cuanto al motor, pues precisamente es el Rally Ciudad de La Laguna, que es el evento que ahora mismo nos está representando, y desde nuestra parte como corporación, la parte que nos corresponde, que nosotros estemos ahora en la oposición. Sí, pero eso es ahora, nunca se sabe. Pero cuando estábamos en el gobierno, que vamos a intentar estarlo en el 2023, pues siempre apostaremos por eventos de estas características, por lo que mueve, por lo que conlleva, y sobre todo porque la gente del motor también tiene derecho, también son gente que pagan impuestos, y la administración tiene que estar también apoyándoles para que su hobby, su deporte, también esté representado en lo público. Está claro, hoy te lo has caminado por aquí como concejal, pero quién sabe si el próximo año te lo caminas como alcalde, nunca se sabe, el próximo año se sabrá, ¿no? Bueno, vamos a ver, estamos trabajando para ello. Jonathan, un placer saludarte, verte por aquí, me encantó, me decía Álvaro Díaz que te conocía más, dice, oye, que está ahí, que es concejal, digo, no, pues que pase, ha venido a buen sitio a verlo, ha venido, sí, a buscar, sí, el mejor sitio, la rotonda para venir a disfrutar, y Álvaro, que te conoce, Álvaro Díaz, dice, oye, que Jonathan es concejal de La Laguna, digo, oiga, aquí La Laguna al completo pasa por aquí, o sea que, fenomenal, ¿no? Muchas gracias, agradecido por la oportunidad, y nada, felicidades también por la labor que están realizando ustedes, porque que este evento pueda verlo la gente también desde sus casas, gracias a Canal 4, pues es muy importante, una labor muy importante. Encantado, y a ver si el próximo año, ¿de qué forma te saludo? Vale. Venga, gracias. Gracias, encantado, encantadísimo. Venga, muy bien, bueno, pues concejal, que además Álvaro le conocía, Jonathan Domínguez, concejal de Coalición Canaria, y que ha venido por aquí precisamente a ver el tramo, caminando con sus amigos, sus colegas, y mira, le llamamos, y otra de las entrevistas, porque el ayuntamiento buena son gente, todos, Álvaro. Buena gente también, un lagunero de pro. Yo, la parte mía, en tema de cofradías y procesiones, la verdad que lo conozco y es una muy buena persona. Hemos visto planos fantásticos cuando estamos viendo precisamente uno de los coches que conforman la caravana de seguridad en este tramo en el que nos encontramos, que no es otro que el octavo y penúltimo tramo del rally, la segunda pasada por el tramo de los Valles de los Campitos. Hemos visto aficionados, Cipri, con nuestros compañeros que han ido sacando pleno, a pesar del calor que ya se empieza un poquito a acusar, la gente saludando a las cámaras de Canal 4, la afición con el equipo. Qué bonito es trabajar así, Cipri. Dios mío, yo nunca he recibido tantos WhatsApp, Álvaro, y además me conoces desde el principio, comenzamos juntos hace 38 años, estuve en la prensa escrita, luego hicimos radio juntos, hicimos tele juntos, y yo no había recibido nunca tantos WhatsApp. Es verdad que regalamos un portátil de última generación, pero qué grato es, no hay una isla de Canarias que no nos estén viendo, Álvaro. Mira, y siempre me preguntas cuando me dices, oye, que vamos a hacer el rally, puedes participar, yo te digo, vengo a hacer las cosas de corazón. El ratito que he compartido ahora con todo el equipo de Canal 4 y Kilómetro Cero ha sido increíble. La charla que hemos tenido ahí con nuestro director, con Dailos, con una familia, de verdad, qué bonito, entre tramo y mira tramo. Que vienen, Álvaro, es de corazón. Día y noche con el incendio. Esto es de corazón. Día y noche. Hay compañeros que suspendieron sus vacaciones para poder darle el directo del incendio. Es tremendo, o sea, el ratito que hemos compartido ahora, la gente ahora interactuando con nosotros a través del WhatsApp, ahí cuando enfocamos un plano, esto ya es un sentimiento, es una pasión y sobre todo es un orgullo y un placer. Yo te digo, que esta familia de Canal 4 siga
siga creciendo. Y como bien decía Dailos, nuestro director antes, lo importante no es hacer un rally de hacer dos, lo importante es mantenerlo y seguiría durante muchas temporadas diciendo al mundo del motor, aquí está Canal 4, aquí está Kilómetro Cero, para echar el resto y para apoyar esta, como decía antes Jonathan, esto que tanto le gusta. Mira, qué plano estamos viendo ahora, a pesar de ser faltar 10 minutos para las 3 de la tarde, el calor que hace, la gente ahí, la gente en sus casas, y que precisamente podamos llevar estas imágenes a gente que por algún otro motivo puede estar en un hospital, no ha podido, le ha surgido un compromiso, y poder llevarla a casa en directo lo que está pasando en el rally. Está claro que sí, José, vamos a ver, porque muchísimas bajas, ya lo comentábamos, qué pena, Benjamín Abella, un hombre que ha tenido mala suerte, Álvaro, Benjamín Abella, con el esfuerzo que ha hecho de tener un coche campeón de España de rally, el R5, un coche de última generación, se puede decir, que hizo el esfuerzo para traerlo, y qué mala suerte tiene Benjamín Abella, ¿eh? Es un piloto que está luchando por el campeonato de Canarias, evidentemente Enrique lo tiene muy claro para conseguir un nuevo título, pero no le vendría nada mal un subcampeonato y demás, se le ponen las cosas ahora realmente complicados. Mira, ya tenemos la última hora, es en cuanto al séptimo tramo, que es el que se está disputando ahora mismo, el podio sigue por Enrique primero, Miguel Ángel Suárez segundo a 13 segundos y medio, o sea, están, fíjate, sí, como acabaron ayer casi aproximadamente. Y Nestalí Martín sigue manteniendo la tercera plaza, y lo que yo dije anoche, Manolo Mesa, fíjate el remontadón, sí, sí, la remontada, mira, absolutamente de quitarse el sombrero. Manolo Mesa está cuarto, que anoche se hundió, ¿eh?, al 20 y pico, casi el 30, y está cuarto, está a 2.26 del líder. Y tú me preguntarás ahora, y los televidentes se están preguntando, ¿a cuánto está Manolo del podio de Nestalí Martín? No, el podio muy a difícil. Medio, no, a medio minuto. Muy difícil. 31 segundos, espérate, tampoco, que queda esto y los loros. Sí, pero Nestalí no afloja ya, como viene, si no, pero tiene, bueno, problemas. Ya, pero bueno, ahí está. Ya, de todas formas, sería una gran carrera para remontada de Manolo Mesa. Y otra carrera, José, la de Giovanni, si no hubiese sido la penalización, estuviese peleándose con Raúl o por delante. Que mira que Raúl corre y está demostrando que lo que hizo en el Telde no fue una cosita de a ese hizo y adiós. No, lo que sigue haciendo Raúl Hernández, el piloto de Lanzarote. Exactamente, pues Raúl ya lo tenemos en la meta de este séptimo tramo. La Barranquera. De la Barranquera. Segunda pasada. Ha marcado, pues lo buscamos por aquí, y lo tenemos por aquí. Ha marcado 9007. 9007. Y acaba de llegar Giovanni Farín. ¿Ese es el bueno? No, espérate, no. Ah. Espérate, que este es el tramo de... Ah, vale. Y esto le va a gustar a Cipriano. A ver. O sea, Raúl Hernández no solamente ha marcado ese tiempazo, sino que lo que comentamos antes, Miguel Suárez hace su primer scratch, primer mejor tiempo. Segundo Enrique en este tramo, tercero Manolo Mesa, cuarto en esta lead, quinto mejor tiempo, pendiente de lo que haga Giovanni para ver Hernández. O sea que vamos a ver qué hizo Giovanni, tremendo cómo está el rally, lo decía Álvaro esta mañana y ayer. Señores, sabemos que el primero y el segundo, si no pasa nada, casi está marcado, pero de ahí hasta el décimo pueden haber cambios. Dímelo, José. Pues agárrense la silla porque se están jugando la primera posición de la Copa Adisa de la Rally 4. Y han marcado los dos al mismo tiempo. El mismo tiempo. 3.52.4 para Raúl Hernández. Giovanni Farriña, 3.52.4. Dios mío, Álvaro, qué suerte tenemos en Canarias de tener pilotos como el lanzaroteño y como Giovanni. ¿Qué carrera llevan estos dos pilotos? Y la gente se está preguntando, ¿marcaron el mejor tiempo en el séptimo tramo cronometrado? Pero en la general, ¿cómo están? Separados por 9 segundos y medio. Uf. A favor de Raúl Hernández, que es lo que decía José. Si a Giovanni le quitamos la penalización, iría Giovanni primero. Pero bueno, ahora mismo, a falta del tramo este que vamos a transmitir, a vivir con emoción en directo, y a falta de los loros, separados los dos por 9 segundos y medio, la quinta plaza absoluta y la primera de la Copa Isabel. Seguimos bajando un poquito en la clasificación, José, vete preparándolo, y también la Copa Clio, que desde aquí a la red Renault de Canarias, gracias a Renault Nacional, gracias por estar aquí, por tener la Copa Clio Canarias también en Tenerife. ¿Qué tengo en mis manos? ¿No lo ha visto usted? ¿No ha mandado un WhatsApp todavía? Es gratis, atienda, un sorteo, el número de siempre, 647-130-110. ¿Qué tiene que hacer? Nombre, apellido y la palabra Wharton. Y enviarlo a ese número, al de siempre, al 647-130-110. Regalamos un portátil de última generación. Lo regala Wharton y Kilómetro Cero. 647-130-110. Bajamos un poquito. ¿Cómo sigue de Álvaro a partir del quinto, sexto puesto? Perfecto. Hasta el décimo. Rápidamente, Enrique primero, segundo Miguel Ángel Suárez a 13 segundos y medio. Nestalí es tercero a 1.54. Ahí Manolo Mesa intentando a medio minuto llegar a la tercera plaza del podio.
La quinta para Raúl Hernández, la sexta para Giovanni. Dice Cipriano, ¿quién va séptimo? Fran Suárez. Está a 2.54.8 de Enrique Cruz, del líder, y está con las espaldas relativamente con respecto al piloto del, el otro piloto de la Copa del periodo 208, a Juan Carlos. Efectivamente, Juan Carlos de la Cruz. Está ahí luchando, fíjate también, metiendo ahí Juan Carlos de la Cruz. La octava plaza. Otro piloto rápido, más veterano, pero rápido. Pero también, fíjate, porque como se está disputando el séptimo tramo, Fernando Cruz le acaba de arrebatar la séptima plaza a Fran Suárez. Ahora Fernando Cruz es séptimo por encima de Fran Suárez. Tremendo lo que estamos viviendo. Y José, seguimos analizando más, José. Pues vamos analizando. Todavía no ha llegado pues la Copa Clio al tramo de la Barranquera, pero sí lo tenemos en Los Loros. En Los Loros sigue liderando Alejandro Martín y Daniel del Rosario. Segundos clasificados, Sebastián Gil y Adrián Gil. Tercer clasificado, Manuel Hernández y David Bentancor. Y cuarto clasificado, Javier Alonso Salazar y Maite González Marrero. Y un par de datos más, nombres que a ustedes les estarán viniendo a la mente. Víctor Delgado al final no pudo continuar, tuvo problemas. Dos rally y dos retiradas para Víctor. Efectivamente, y Raúl Carro, que tampoco hemos hablado de él, recuerden. En la anterior transmisión les decíamos, había acabado aquí el tramo, la primera pasada por los Valles de los Campitos, estaba parado en la autopista, no ha podido tampoco reengancharse, y cuando estaba ahí en esa lucha por la tercera plaza, ha tenido que abandonar. Otros nombres propios, Cipriano, un equipo que a ti te encanta, el Palmero de Carlos Javí, Ignacio Cunein, van décimos ahí con el Citroën DC3, luchando por entrar también. Poniéndolo a punto de cara al Rally La Bonita, que será en septiembre. Y otro nombre propio, Félix Brito. Se hundió anoche también en la clasificación. Va décimo tercero con Cristina Fariña. Bueno. Ha subido hasta el décimo tercer puesto, está luchando por ahí. Pero ojo, metido con pilotos de la DISA Copa, de la Copa Orbeca Medisa, con Nelson Climent, con Alberto Monzón, con Javier Cañada. Madre mía, qué bonito la lucha que hay. Yo me vuelvo a repetir a lo que decía al principio de temporada, Álvaro, y me repito, y ojalá que mucha gente lo sabe, pero habitualmente esto no ocurría en los últimos años. Teníamos cinco coches R5 arriba que hacían un trompo, tenían un problema y se mantenían igual en el podio, en el quinto puesto. No había más nada, porque lo que venía detrás, con todo mi respeto, Dios me libre, era un Opel Corsa, un Toyota Starlet, y los Rally 4 no son esos coches, ni los Rally 5. Son los coches que, como te descuides, te quitan el podio. Anoche lo vimos. Frase que a mí me encanta, que me encanta tuya, que has sellado y que estás haciendo ahí un Baden y Cipriano García. Como los de arriba, los grupos gordos, como decíamos nosotros ahora, los R5, se descuiden, los R4 se apuntan encima, se le suben a la chepa. Totalmente, nos acaban de mandar un saludo desde México para mandarle un saludo. Ándale. A Benjamín Abella, ¿no? Yo es que sigo diciendo, Dios mío, es admirable el esfuerzo económico que hizo por comprar este coche campeón de España, y la mala suerte que ha tenido Benjamín Abella. Me alegra un montón, Benjamín Abella, un piloto de Gran Canaria y que intentó hacer el paso al regional, venir aquí, el esfuerzo, y ha tenido mala suerte. Yo me uno a ese saludo de México también para Benjamín Abella y para tantos pilotos que hacen un esfuerzo para que nosotros lo disfrutemos. Y mandarle un cordial saludo pues a esos 30 pilotos, esos 30 equipos que han visto el camino de abandono. Algunos lo han podido solucionar y se van a poder reenganchar, otros no. Como es el amigo pues Raúl Carro, Benjamín Abella, Jairo Hernández, Giovanni Armas Mendoza, Daniel Denny, Elder Humberto Méndez, Jonathan Esquivel, Enrique Fernández, que iban haciendo una gran carrera y pues han visto ya el camino del abandono. Y otro nombre propio también importante que está haciendo un carrerón, Adrián Lugo y Raico Hernández con el Seón. León Supercopa, undécimos ahí, muy meritorio también la actuación. Totalmente. De Adrián Lugo y Ray Hernández. Cuando hablamos de ese tipo de coche, pues no, Álvaro, porque le acaban de robar la cartera. Ahora, ¿quién va ahora mismo? Undécimo a Jan Mejía. Pero, exactamente, y otro nombre propio importante, pero me refiero que están ahí, ¿no? Que hay que valorar también el esfuerzo que están haciendo. Me encanta lo que estamos haciendo, espero que les esté llegando a ustedes, porque es un análisis completo del rally, nombrando a pilotos que se destacan, que a veces nos olvidamos, el primero, el segundo y el tercero. Y aquí estamos bajando, viendo. Ahora nos meteremos en la Copa 1600 también, cómo no, en el apartado de promoción que lleva el nombre del Cabildo de Tenerife Deporte y el circuito de Tenerife. Y a la
gente que participa, alguien que destaque un poquito más, hay que nombrarle. Y como decía José, unirnos a los que han tenido la mala suerte de quedarse fuera del rally. Está pasando la caravana de Domingo Alonso, empresa que apuesta por el mundo del motor en los rallies, concretamente en este rally, y que nosotros le nombramos, aunque no seamos, no son clientes nuestros nunca. Llevamos ya como 8 años que no ponemos publicidad de la empresa Domingo Alonso, pero no nos importa, es la que apuesta por este rally este año con la marca, una nueva marca. Antes tenían Volvaje y ahora están con la caravana. Tenían Volvaje, Domingo Alonso, y ahora está con Skoda. Efectivamente, Skoda. En la caravana. Y una caravana de lujo, lo último de la marca Skoda en la propia caravana. Y aquí, en nombre del comité organizador, felicidades por seguir apostando por el mundo del motor, aunque no tengamos publicidad nosotros en Kilómetro Cero de la empresa Domingo Alonso, pero tampoco las necesitamos. Tenemos buenas empresas de auténtico lujo que mantienen este programa de Kilómetro Cero. Y siguiendo comentando un poco la evolución, la performance que se llama de los equipos, le comentaba que en el tramo que se está celebrando antes del que vamos a retransmitir en directo, vamos a retransmitir los Campitos, los Valles y, perdón, los Valles, los Campitos, y se está celebrando la Barranquera. Miguel Suárez, recuerdo, hacía el mejor tiempo, Enrique el segundo, Manuel Mesa el tercer mejor crono. Esto para que ustedes se vayan situando de lo que puede esperarnos de aquí a los dos últimos tramos que quedan, el que vamos a retransmitir y la última pasada por la subida a los Loros. Raúl Hernández era a continuación, Giovanni hacía el siguiente y Aidan Mejía hacía 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo mejor tiempo, Irán Mejía. A Irán Mejía, otro joven piloto, le ha faltado oportunidades, pero recordemos que con el coche que fue de Goyo Picar, el Foresco ganó este rally Ciudad de la Laguna. Vamos a ir un momentito al control de esto, de la mano del Ayuntamiento de La Laguna y el Ayuntamiento de Tacoronte y el Gobierno de Canarias, que apuesta por el deporte, como el Ayuntamiento de Adejo, el Ayuntamiento de Santiago del Teide. Cristina está ubicada, creo que han cambiado el control de esto y la meta. Una por un poquito de seguridad y otra porque Raúl Carro, el golpe que tuvo con el Porsche, parece que rompió una tubería de agua y por seguridad han cambiado. Ella que nos lo diga desde el propio control de esto. Esto es la televisión en directo. Nos marchamos con la compañera Cristina, con Taller Felipe. Adelante, Cristina. Pues efectivamente, compañero, estamos bastante antes, un poquito más atrás de donde estábamos antes. Pues bueno, se ve allí al fondo donde está el vehículo aquel, es donde tuvo el golpe Raúl Carro, y ahí estaban arreglando pues esa tubería que se había, bueno, estaba botando muchísima agua, y ahí estaban arreglando esa tubería y nos hemos trasladado, bueno, unos 910 metros aproximadamente se rodaba la meta, pues con consecuencia el control stop también se rodaba, y aquí estamos, está justamente ahora el triple cero por aquí, y pues nada, en breve tendremos el resto de vehículos de la caravana. Estamos resguardándonos del sol, porque hace muchísimo calor, apenas corre el aire, una brisita muy fresca de vez en cuando, pero la verdad que hace muchísimo calor. Bueno, no te escuchamos, Cristina, pero creo que salió todo perfectamente. Teníamos ahí el cerrado para que a veces las comunicaciones son un poco extrañas, raras, como digo. Pero vamos a seguir analizando, bajamos en todo lo que queda de rally. ¿Qué puede pasar? ¿Puede acercarse Miguelito Suárez a su compadre y amigo Enrique Cruz? ¿Puede ocurrir? ¿Puede pasar que Nestalí, que ha hecho un carrerón en el día de hoy, quedando yendo tercero, pueda perder esa plaza porque Manolo Mesa presione? ¿Qué pasará en la Copa Disa Orbecame Rally Cup? ¿Qué pasará? Tremendos jóvenes los que tenemos ahí. Alberto Monzón estaba en la lucha hasta aquí, pero Alberto y Juan Carlos de la Cruz, la juventud se pone ahí, pero a mí me alegra, Dios. Alberto Monzón lo quiero un montón, lo que le ha dado este automovilismo, igual que Juan Carlos de la Cruz, pero ahí están los jóvenes metiéndose. Javi Cañada, qué pena que anoche no tenía luz, sería otro de meterse en la pelea. Qué bonitas son las copas, Álvaro. La verdad que sí, quedan aproximadamente 21 kilómetros, 8 y medio de los que vamos a vivir aquí en la segunda pasada por los Valles, los Campitos, y los 14 y algo de los Loros. Por cierto, Silvio, mira qué plano tan bonito, digo, porque aquí me crié yo en esta zona. Este es un planazo de los compañeros. Esto es el mirador, prácticamente desde el mirador de los Campitos, un poquito más abajo, donde están los compañeros, sí, en la zona de la entrada a Barrio Nuevo, a Cuba Roja. Mira qué bonito de la ciudad. Ahí vemos, bueno, pues toda la parte de la antigua refinería, todavía sigue siéndolo, y terreno que ahora el Ayuntamiento, al parecer, va a recuperar para ganar terreno ahí para la ciudad, así, las dos torres, el estadio. Llora Eduardo, que vivió ahí 15 años. El estadio, viste el auditorio, qué planazo, qué momentazo el que estamos viviendo. Es lo que sí, con nuestros patrocinadores como El Hangar, Café El Hangar, ¿sabe usted? ¿Lo conoce? Está ahí en Los Naranjeros, Café El Hangar, un sitio extraordinario, se lo recomiendo. O Pérez y Cairó, forma parte también del patrocinio del rally. Hablamos con una de las empresas de más de 50 años de experiencia en el transporte de viajeros por carretera, Pérez
y Queiroz. Y qué decir de Calzado Celi, que nos regala tres coches en la competición en Canarias, y además Cristina no quiere otro zapato, siempre va a Calzado Celi. O como no, el Real Automóvil Club de Tenerife. Yo no había nacido y ya estaba apoyando el mundo del motor y haciendo carretera. Real Automóvil Club de Tenerife. Taller Moncar está aquí, justito cerquita de donde estamos nosotros, Taller Moncar en la finca España. Y como no, Autoescuela Laguna. Mira qué plan, otra vez qué planazo, las torres, el ambiente que se vive en Santa Cruz, me la volvemos otra vez a ver, el auditorio, el antiguo rascacielos, las dos torres, vamos, espectacular, la zona de los campitos, en Santa Cruz en estado puro. Para profesionales, la cocina, la mejor carne fresca de Canarias, y además patas asadas con y sin hueso. La cocina, con X, lo pueden conseguir, pasa que yo no pronuncio la X, pero es con X, cocina, lo puede conseguir usted, como digo, las mejores carnes de Canarias. O frutería, perdón, ferretería, Luis Fariña, la familia Fariña, ahí está Giovanni haciendo un rally extraordinario, y tienen una ferretería en Granadilla que encuentra usted de todo. El doble cero, hablamos con ellos, a ver quién lo lleva. Cristina, doble cero. El doble cero, sí, lo tengo por aquí, aprovechando que tenemos este bonito coche que me encantó el color desde que lo vi. ¿Qué tal, chicos? Pues nada, muy bien. Una pena lo de haber recortado la meta, pero bueno, sí, por seguridad y... Bueno, está claro, siempre que se recortó bastante, pero siempre que sea por la seguridad, pues todo... No nos queda de otro. Y recortado para todos, o sea que no... Nada, el rally nada, a ver, terminar y esperemos que salga todo bien. Y entramos ya bien, ¿no? Todo el mundo ubicado, todo perfecto. Todo el mundo perfecto. Qué bueno. Pues nada, muchas gracias. Chao. Por esta labor que hacen, también importante, los vehículos de la caravana de seguridad, en este caso, el doble cero. Y seguimos por aquí porque voy a aprovechar que estamos aquí en este control stop, como ven, todos resguardados de este calor, pero voy a hablar con la cronometradora, por favor, Adriana, vamos por aquí, que te tenía aquí. Voy a poner estamos haciendo para que no me llame la atención el director de carrera, entonces. No, era por el calor, y ya cuando empieza a trabajar ya se lo enfunda. Adriana, muy buenas tardes, ya que ya hemos comido, intentado comer algo, sí. ¿Qué tal? Muy bien aquí, la verdad que la temperatura ahora mismo es bastante alta, el asfalto también. Con lo cual se notará también un poco, ¿no? Con la anterior pasada, yo creo que los tiempos, al igual, en vez de bajarlos, pues se mantienen o quizás empeoran un segundo, ¿no? Debido a la temperatura ahora mismo del asfalto. Y dado la hora que es, ya el tramo debería haber empezado, se retrasó un poquito, ¿sabes por qué? No nos han comentado nada, pero seguramente por motivos de seguridad. Siempre que hay algún retraso, los motivos son de seguridad. Ya tenemos al cero en pista, o sea que enseguida seguro que tenemos por aquí al uno. Muy bien. Felicidades por tu trabajo también. Nada, aquí colaborando. Yo creo que hay que colaborar siempre, que no nos podemos olvidar de dónde venimos, aunque a veces uno pues ostente puestos de responsabilidad más altos, pero días como hoy uno viene a cronometrar y tiene los pies sobre la tierra y recuerda de dónde partimos y de dónde nacimos. Familia del motor también, que de donde la haya. Felicidades, como digo, y suerte. Nada, felicidades a ustedes. Pues eso es todo lo que se gestiona por aquí, por este control stop, hasta que comience pues a llegar el rally. Bueno, todavía falta el coche cero y luego ya pues todos los participantes en este octavo tramo ya del rally. Ya quedaría luego en la última pasada por el tramo de los Loros. Porque el coche cero todavía está en la línea de salida y Enrique Cruz todavía no ha llegado ni al control. Ni el control horario, no ha llegado. Exactamente. Tenía que haber tomado la partida a las y 3 minutos y son ahora y 9. Llevamos 6 minutos de retraso. Pues atentos porque la emoción, igual que la temperatura, pero sube... Espera, que tenemos el localizador. No. ¿Dónde está el coche de Enrique Cruz ahora? No me refería a eso. Búscalo por ahí, búscalo. Pues lo tenemos un poquito antes de la carpa de control horario. Bueno, está en la salida. Te digo que no me refería a eso, Simplemente yo creo que a lo mejor... la organización está ajustando, como bien nos comentaba ahora Cris, la entrevista que hacía Adriana, estará ajustando. Mira el plano que tenemos ahora, esta es la zona de salida, todavía ahí está el coche cero, que es lo que te quería decir antes, por lo tanto estarán ajustando algún tipo de... Ahí lo vemos ahora mismo, mira, increíble los compañeros, sí. Arranca el coche cero. Pues arrancó la prueba con 7 minutos de retraso. Bueno, 7 no, un poquito más porque es el coche cero, saldrá dentro de 10 minutos el próximo coche. Este es el cero. Evidentemente, entonces bueno, pues ahora esa es la noticia, así que tranquilidad absoluta. Todo el mundo en sus puestos, el calor ha apretado un poquito, se nota, la zona ahora donde nos encontramos en la rotonda es tremenda ya, la cantidad de público que hay, y ahora mismo a falta de dos tramos, el que les vamos a llevar a ustedes en directo, y el de la subida de los Loros, sinceramente, yo, si me dicen que tengo que hacer una quiniela, a pesar de que en los dos primeros puestos las cosas están, parece claras, yo no apostaría por nada todavía, porque quiero ver
cuál es el rendimiento del Ford Fiesta de Enrique Cruz aquí. E incluso voy a poner el cronómetro en marcha para justo cuando pase Enrique por aquí y después lo haga Miguel Suárez, a ver en esta zona, en este punto, cuál es la diferencia entre ambos. Y eso del crono, tú sabes, porque cuando tú lo hacías era con aguja, cuando empezaste, porque Álvaro Díaz, antes de empezar a escribir, fue cronometrador y después fue copiloto de Goyo Picar, ahí en nada. Y en, este tramo empezamos a hacer nuestro finito, tranquilo, con seguridad y todo, aprendiendo a coger notas. Qué bueno. Porque vivíamos muy cerquita de aquí. Estamos con Automóviles Andrés, compra-venta de vehículos nuevos y usados y taller de mecánica, chapa y pintura en Tejina. Automóviles Andrés o el grupo Automoción Corín Metal. Servicio rápido del automóvil, tienen neumáticos, llantas para todo tipo de vehículos. Además, disponen de moto eléctrica con garantía. Hablamos de Corín Metal, que ya es una referencia en el sur de la isla de Tenerife. Vamos con clasificación de la Copa Clio. Decir que sigue liderando Alejandro Martín. Para quien no sepa quién es Alejandro Martín, es campeón de provincial de slalom de la provincia de Las Palmas hace algunos años y es hermano del tan buen piloto como es y persona, Armide Martín, para que sepan quién es el que va ganando. Que va acompañado de Daniel del Rosario, que ya pues tiene que vivir de la renta porque lleva ya el segundo clasificado, 1:38. Casi nada, espera un momento, estamos repitiendo la pasada anterior para que lo... Y precisamente veíamos a Benjamín Abella, ahora vemos a Manolo Mesa, pero antes veíamos a Enrique Cruz y veíamos también a Benjamín Abella, que tristemente por si no puede seguir. Alguien no nos vio antes, es lo que vamos a ofrecer en directo, en nada, en 5 o 10 minutitos, y estamos repitiendo imágenes. Venga, seguimos. Y algo a ti te gusta, venga, si me quiero comprar unos zapatos, ¿dónde me los tengo que comprar? ¡Oh, Calzado Celi! Está en todas las islas de Canarias, Calzado Celi. Si me voy a La Palma, a la Isla Bonita, porque hay que ayudar a la Isla Bonita por lo que ha pasado, que coche que alquilo... Al Chipi Chipi y... Sí. Car 7 Rentacar y el Chipi Chipi. Eso, ¿y si no me voy al sur de la isla, ahí hay también apartamentos o algo? Hombre, no, al sur de la isla, el hotel que más tiempo lleva en el sur de la isla de Tenerife es el Médano, el que está dentro del agua. Y dirá, ¿un hotel con 40 años? Sí, pero está reformado. Pero, y desde la ventana casi todo. Que no me voy para el sur, que me voy para el puerto. Para el puerto de la Cruz. El Hotel Magé. Pregúntale a José, que se quedó anoche allí, y le subieron la cena, como era tarde, a la habitación. Que no, me voy de vacaciones, que tengo que arreglar mi casa, una ferretería, algo. Oh, Ferretería Fariña, en el sur de Tenerife, claro que sí, ahí está la Ferretería Fariña en Granadilla. Y que tengo un dinerito ahorrado, quiero comprar un coche nuevo, ¿dónde me lo compro? Ahí te tengo que recomendar Orbecame. ¿Por qué? Tiene multimarca en todo el archipiélago canario. Orbecame, la familia Cabrera Medina tiene la mayoría de las marcas y es la empresa número uno. No me compro un coche, quiero arreglar un coche, que me hace falta poner una puesta a punto, que ahora viene el verano. Bueno, ahí te puedo recomendar unos talleres, pero si estás en el sur, 4R Automoción, mantenimiento, limpieza, taller de reparación y además son especialistas en neumáticos. ¿Dónde está? En Guía de Isola. Y ya lo último, si quiero comer, oye, que vendría a comer aquí a la gasolinera Océano, que aparte que tiene unos precios de combustibles espectacular, se come increíble, pero... Otra comida, recomiéndame, que tengo que encargar, que voy Álvaro, a hacer un cumpleaños, si no has una ido, comunión. Tienes que ir. Comida casera, menú para los trabajadores, el bar Parte Camino, que además son Racing en el Parte Camino, que no salieron en el rally, qué pena. Pues ahí tienen comida casera en el bar Parte Camino, de toda la vida. Y de luego, Álvaro, ¿sí? Que tú siempre estás comprando, ¿sí? Y sí, vendiendo. Sí. ¿Sabes quién es el número uno en la compra de venta de casas, de viviendas? ¿Te acuerdas quién era el secretario de la Federación Tinerfeña de Automovilismo? Modesto, el amigo Modesto. Modesto Espósito. Está recibiendo premio porque sea es uno de los mejores me vendedores en las redes sociales, sí, allí sí. Tiene página de Facebook, Modesto Instagram, posible, todo. Y ahí tiene toda la inmobiliaria, todo chalet, te quieres alquilar, comprar un chalet, vender un chalet, comprar un piso, venderlo. Modesto Espósito, contacte con él, que lo tiene todo en las redes sociales. Y el último, tengo que reciclar, que tengo un montón de cosas ahí como reciclo. ¿Para reciclar? Pues Recuperaciones Fumero, que además, bueno, la chatarra, todo lo que tengan, los coches, todo, ellos se encargan usualmente de todo. Y Recuperaciones Fumero, lo último, que voy a coger un barco para ver las islas. ¿Qué barco? ¿Qué compañía? Eso me lo pusiste fácil. Llevo 25 años moviéndome con Naviera Armas por el archipiélago canario. José, más apunte. Naviera Armas, une Canarias. Pues vamos con darte la final de la clasificación. Al séptimo tramo cronometrado, el tramo de la Barranquera, la Copa Clio. Alejandro Martín primero, segundo Sebastián Gil, tercero Manuel Hernández y cuarto Javier Alonso. Bueno, pues seguimos regalando ese portátil de última generación gracias a la marca Worten, que nos lo ha regalado. Solo tiene que poner la palabra Worten, escribir nombre y apellido y de dónde nos ve y enviarlo al número de siempre. Lo digo despacio, venga, tome nota, que está ahí en casa y no sabe qué hacer, mándelo. El número es 647... Espera. 647... 130... 130...
110. 110. Exactamente. Ese es el teléfono de toda la vida de Cronómetro Cero que nos están llegando de todo el archipiélago canario y más allá. Seguimos analizando antes de este tramo cronometrado cómo están las cosas. Pues yo lo que me gustaría pedir a nuestros compañeros si se podría coger un planito de la zona de salida. Porque no está Enrique allí todavía. No está Enrique allí todavía. Ay, mi madre. Uy, uy, uy. Ahí está, ahí está, ahí está. La zona de salida. No hay coche. No hay coches todavía. Bueno, pueden estar todavía en control horario, porque ahí justo la pancarta de salida y el control horario está justo en la rotondita que está detrás. Vale, está un poquito más allá la amarilla de preaviso, la roja de control horario. Y vamos a ver. Crucemos todos los dedos porque. No, pero es que ahí sí. Se deberían. Ya, a ver, se parece con que el se está moviendo. Si no estaría él, estaría Miguel Suárez. Mira, exactamente. Yo creo que de alguna u otra forma la organización a lo mejor ha aguantado un poquito la zona de control y están haciendo los compañeros un esfuerzo titánico, espectacular. Esta es la zona de salida y no hay un. Ahora se acerca un coche, creo que particular, que probablemente estarán intentando reubicar por algún lado. El tramo tiene un retraso ya. Aproximadamente de 10 minutos, ¿no, José? Un poquito más, 13 minutos. Le estoy preguntando al jefe de prensa, porque no han puesto nada, qué retraso lleva el rally. Le estoy preguntando, no han puesto nada, y les estoy preguntando en este momento a ver qué nos dicen, pero de momento no contestan, a ver qué. Ahí está el coche cero, que en estos momentos. No, esa es la repetición, creo. La repetición, no, estás aquí con Cristina. Esta es la zona de contrastor. Que Cristina lo va a entrevistar ahora, creo. No, ya me parece que pasó. Ya pasó el control. El coche cero ha llegado. El coche cero y ahí está Enrique Cruz. Tranquilo, tranquilo, que no cunda el pánico. Esa es la noticia. Enrique Cruz, espectacular el trabajo de los compañeros. Era la noticia y ahí está la noticia. No, Cristina, no ha salido, solamente está en salida ya para tomar la partida. Me estaba preguntando el compañero del control esto y le digo yo que no, que está preparado para salida. Tenía que haber salido en el I3 y son 17, lleva 14 minutos de retraso el rally ya de momento. A ver a qué momento sale. Atentos porque en nada arrancará Enrique Cruz. ¿Te parece si narramos un poco la arrancada? Ahí está Enrique Cruz. Ponle el crono, dejamos. Octavo. Es difícil el viento que tenemos ahora mismo, ¿lo ves, Álvaro? Total. La zona donde tenemos esa cámara. Total. Le pedimos disculpas, pero es el viento, pero es la noticia. Álvaro quiere saber en el minuto que sale Enrique Cruz. Octavo Rally Ciudad de La Laguna. Octavo tramo cronometrado, penúltimo del rally. Se lo cuenta Canal 4, en directo, en vivo y en directo, sin trampa ni cartón. 15 horas y 17 minutos de la tarde en el archipiélago canario. Ahí está Enrique Cruz, el líder del rally, con el Ford Fiesta, el actual campeón de Canarias. Busca revalidar la corona. Esos son los minutos, los instantes previos. Imagínate lo que se vive dentro siempre en el cockpit. Sí, imagínate. La tensión que puede haber en ese coche ahora mismo. Y el equipo dice a Cockpit Sport pendiente, todo el mundo pendiente ahora de Canal 4 Televisión. Que es tremendo y hay que decirlo lo de Enrique Cruz. Álvaro, es admirable anoche, lluvia, agua y ni un fallo, ni tremendo. una pasada de frenada, ni tocar un poquito más el pedal. Yo me hice fan de Enrique Cruz y de Geray Lesme, me hice fan ellos en el rally aquel de tierra, de Lanzarote, agua, barro, tierra, aquel rally de Lanzarote, que los dos primero y segundo, y ni siquiera tuvieron nada, ni un trompo, ni una pasada. Este es el momento de la verdad. El comisario que estaba en la zona ya le he dicho a Enrique, mira el reloj, mira el control, mira la cuenta atrás. Enrique, que fíjate, qué momento, qué imagen, ¿eh? Sí. Ha asegurado la puerta, no suele ser habitual eso, ¿no? Que ha hecho Enrique. Además se dio cuenta que no estaba bien cerrada y la abrió y la cerró. Está en la cuenta atrás, ya está solo él y Geray Mújica solos ante el peligro. No hay nadie más. Ellos contra el mundo, ellos contra el tramo. Ellos a darlo absolutamente todo. Después de este tramo habrá reagrupamiento, habrá parque de trabajo. Es el tercer tramo que hace después del parque de trabajo sin asistencia. Hizo los loros, hizo la barranquera y le queda afrontar los 8,3 kilómetros de este tramo, los valles, los campitos. Es ahí bueno está. Lo que ha dicho. Arranca Enrique Cruz. Ahí está, toma la primera curva de izquierda, la semirrecta que da derecho a una derecha, que da el sexo a ese puente que ven ustedes ahora. A partir de ahí viene un ascenso bastante pronunciado, pasando incluso por un pequeño puente y de ahí a la zona de la rotonda en la que nos encontramos. Sí, efectivamente, enseguida nos pillaremos en esta zona en la que estamos y bueno, ojalá que lo que pasó en el tramo anterior para él, que no sea nada y que podamos seguir luchando. Se escucha. Viene Enrique Cruz. Ahí va, la torre de Canarias, va a afrontar la rotonda. Viene fuerte, en principio no se ve ninguna fatiga en el motor de Ford Fiesta. Afronta la rotonda, busca la cuerda, se va al exterior, hacia la zona de la valla. Arranca ya esa recta. A partir de ahora lo vemos desde el dron, desde el aire, prácticamente siguiendo como si estuviéramos en un helicóptero a Enrique Cruz, Geray Mújica en el Ford Fiesta. Esa derecha que se toma prácticamente a fondo. Sí. A partir de ahí otra izquierda también muy fuerte, muy pronunciada, que da acceso a la zona de los valles. Y a partir de ahora el micrófono
de Cristina Hernández, de Super Cris Hernández, vale oro Cipriano García en ese control esto. Que además no nos sirve de referencia, José, el tiempo anterior porque han recortado, por seguridad han recortado la prueba porque decíamos que el Porsche de Raúl Carro tuvo un pequeño problema y bueno, pues han hecho que eso, que no tengamos esa referencia, no nos vaya a servir. Vemos esta repetición en la, justamente en la curva de derecha antes de llegar a la glorieta, donde va moviendo la parte de atrás del vehículo. No es costumbre ver a Enrique así. Derrapando, pues no. Exactamente. No. Es impresionante esta imagen que vemos ahora ralentizada. La slow motion. Evidentemente, casi fotograma, y viendo los detalles. El balanceo y toda la zona, el posible sobreviraje que, como ha dicho José, puede tener el coche. Debió haber tomado la partida Miguel Suárez, pero sigo diciendo lo mismo. La entrevista de Cristina Hernández en Control Stop, Cipriano, vale oro cuando le pregunte a Enrique Cruz. José, por referencia, ¿qué tiempo hizo la manga pasada, la manga anterior por aquí? Aunque hemos recortado un poquito. Hombre, la manga anterior en está el Miguelito Suárez ya para tomar la partida. En el tramo de los Campitos fue de 4:27. Y ojo, porque no están saliendo, Cris, ¿no? De minuto en minuto. Quieren agruparlo y efectivamente, pues han hecho que salgan de dos en dos minutos seguramente. Efectivamente, así, Cris, muy bien ahí. Ahí está el tema. Vamos a narrar, como siempre, desde que Cris lo tenga, vamos, nos callemos todos. Libertad. Está clarísimo, pero bueno, voy a narrar la salida. Ahí está también Miguel Suárez, el palmero. Otro piloto que hace un esfuerzo espectacular por tener un coche de primer nivel. Está luchando de tú a tú. Madre mía, a Pepe López a poner el coche a punto. Increíble. A Pepe López, qué bueno. Increíble. Ahí está. El supercampeón de España. Con Eduardo González, otro pedazo de copiloto con el Citroën. Ahí está. Él contra el mundo también, la vista fija en el cronómetro donde se le da la cuenta atrás, donde arranca, donde el cronómetro se pone en cero, ahí en el copy arranca Miguel Suárez, va a los primeros compases en esa parte, como digo, muy 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 rápida, y es muy a fondo hasta que se llega a esta zona, que es ese pequeño puente que encuentran ustedes, esa curva de derecha en zona de puente. A partir de ahí está izquierda también muy rápida, hará un ascenso vertiginoso hasta la zona donde nos encontramos para afrontar la zona de la rotonda. Será bueno comparar, Cipriano, lo que hizo antes Enrique Cruz con lo que puede hacer ahora Miguel Suárez. Te lo dejo a ti para luego darle paso ya a Cristina. Ahí viene, lo escuchamos, ese es el sonido, así suena el Citroën, así afronta la rotonda al exterior, hacia la zona de la valla, vista aérea. El dron está encima del coche. Agota cambio. A fondo. Lo está dando absolutamente todo. Voy a mirar el cronómetro. Creo que va un segundito. Creo que va en esta zona un segundito más rápido que Enrique Cruz. Bueno. Madre mía lo que nos espera en los dos últimos tramos. En este que estamos viviendo y en el último. Y decir que están saliendo de tres a, en tres minutos. Los primeros para agruparlo seguramente. Cristina, todo preparado, probamos señal y si podemos nos mantenemos ahí para recibir a Enrique Cruz, de momento líder del rally. José, repetimos de nuevo el tiempo que hizo la manga anterior, José. Pues en la manga anterior hicieron un 4:27. 4:27. Cristina, vamos a ver si baja de 4:27. Tiene que bajar un poquito porque tenemos menos en el tramo, han recortado un poco. Pero el tiempo es tuyo, nos quedamos ahí, Cristina. Perfecto, pues nos quedamos aquí esperando a que llegue este control stop Enrique Cruz y Geray Mujica en ese Ford Fiesta R5 MK2, que ya lo escuchamos, todavía no lo vemos, pero ya de la meta aquí es un trocito, pero ya ahí viene despacito, ya ha pasado la meta, ya viene hacia este sentido, como digo, hacia este control stop, a ver lo que estaban comentando, a ver qué tiempo ha hecho teniendo en cuenta ese recorte de tramo que también pues se verá reflejado en el tiempo. Lo dicho, aquí lo tenemos ya, Enrique Cruz, a Geray Mujica, y a ver si lo paramos por aquí y podemos hablar con ellos a ver qué tal les ha ido el tramo. ¿Qué tal, chicos? Bueno, la verdad que seguimos en la misma, como venimos todo el día intentando aquí dentro darlo todo, porque hoy el coche no está redondo del todo y nos está costando un poco, no hemos encontrado la solución. Pero lo bueno es que seguimos líderes, queda hacer un tramo y vamos a intentarlo hasta el final y con los brazos cruzados de que siga todo igual. Gracias. Fuerte. Ahí lo han escuchado las palabras de Enrique Cruz, le cerramos ya la puerta. La verdad es que cuesta un montón, no lo he podido escuchar yo mucho, no sé si ustedes han podido ir ahí, porque entre el ruido del coche es imposible oírlo nosotros aquí.
El ruido no nos dejó escuchar lo que decía Enrique Cruz, por lo menos a nosotros. Seguro que los televidentes sí, porque es diferente el micro por donde entra la, lo que habla Enrique Cruz. ¿Puedes repetir lo que dijo Cristina? Cuando llegan los coches, Álvaro, el ruido, los primeros coches sobre todo, no se le escucha, ¿no? Pero bueno. Hay que ponerse en lugar de Cristina. Sí. Cristina puede estar aguantando ahora más de 30 grados ahí. Y 30 y me diría hasta 35. Es una zona muy calurosa. Imagínense, 3:30 de la tarde. O sea, es brutal lo que está escuchando. Ahí está Manolo Mesa. Vamos a narrar esa llegada. ¿Cómo viene Manolo? Está buscando el tercer puesto. Sabe que le separa medio minuto. Sabe que casi es una misión llamada imposible. Pero Manolo lo está intentando. Ha salido como un auténtico disparo. Le quedan dos tramos. Nos subimos al helicóptero, al dron de Canal 4. Transmitiendo, viviendo, buscando la emoción del octavo Rally Ciudad de la Laguna en Canal 4 Tenerife en cronómetro cero. Ahí está vista de dron. Qué pasada, Cipri. Tengo los pelos de punta. No es para menos, fenomenal imagen la que ofrece el dron. José, tenemos el tiempo ya de Enrique Cruz, baja de 4:27. Enrique Cruz ha hecho un tiempo de 3:50. Me habías dicho antes 4:27. El recorte es brutal del tramo. En la manga anterior. ¿Tanto han recortado el tramo? Pues 3:50. Tiene que ser. Vamos a ver lo que hace Miguel Suárez. Tremendo, ¿no? Es tremendo, la verdad que sí. Todo lo que han recortado el tramo, me quedé trabado. Han cortado bastante, creo. Vámonos con Miguel Suárez. Adelante, Cristina. Lo tenemos aquí ya, a ver qué nos dice, qué tal le ha ido en este tramo, pero ya nos llega Miguel Suárez junto a Eduardo González. Le abrimos la puerta y a ver qué nos puede decir. ¿Qué tal? Bien, cada tramo mucho mejor. Ahora evidentemente hace mucho más calor que esta mañana y el neumático pues se degrada algo más, pero bien, contento cómo va funcionando todo, cómo vamos mejorando y bien, estamos en la lucha. Suerte. ¿Y el retraso de este tramo es porque viene de tramos anteriores o porque ha sido? El retraso viene porque han tenido un golpe en los lores y han querido reagrupar a los demás compañeros y han retrasado tanto el anterior como este. Ah, vale, están todos bien, imagino. Gracias, sí. Gracias. Miguel Suárez y Eduardo González, que ya se marchan desde este control stop, y como bien, pues el retraso viene de tramos anteriores, no es que haya pasado nada, y han querido un poco reagruparlos, y por eso es el retraso en salir en este tramo de 16 minutos, creo que fue. Bueno, pues todavía me acuerdo de cronometrar. Recuerden que dije que en este punto Miguel había sido un segundo más rápido que Enrique Cruz, lo comentamos aquí. Un kilómetro y medio. Un segundo, bueno. Acaba el tramo, Miguel Suárez, mejor tiempo, 3 minutos, 50 segundos, una décima. Enrique Cruz, 3 minutos, 50 segundos, 3 décimas. Es decir, le ha sacado 7 décimas Miguel Suárez a Enrique Cruz. ¿Cómo queda en la general? Enrique sigue siendo primero con 40 minutos, 19 segundos y 8 décimas de tiempo acumulado. Y segundo Miguel Suárez a 13 segundos y 3 décimas. Pero en este tramo, 7 décimas en segundo han separado, Cipri, a Miguel Suárez de Enrique Cruz. Queda un tramo que es el más largo del rally. Si no pasa nada, teóricamente no puede Miguelito sacarle los 13 segundos a Enrique Cruz. Pero todo se puede saber y ojalá que no pase nada porque Enrique se lo ha merecido, pero la verdad que la labor que ha hecho Miguel Suárez, fantástica, ganando ya dos tramos. Hay que tener en cuenta una cosa, este tramo es bajando, los lores subiendo. Sí, sí. Si tiene problemas de motor, puede sufrir mucho Enrique en el último tramo. Bueno, habrá que esperar. De los 8 kilómetros de este tramo, aproximadamente, ¿se acuerdan la subida? La subida tenía 2 kilómetros desde Valle Tavares arriba, ahora 2 algo, y efectivamente de los 8, 2 son subiendo y 6 son bajando. Muy, muy buen dato, muy bien apuntado, José. Los loros será 14 kilómetros, ascensión pura, con una temperatura en el asfalto que puede rondar los 40 grados tranquilamente. Vámonos con el control de stock, ahí está Cristina con micrófono en mano. Enseguida va a estar ahí Manolo Mesa para estar con él. Y bueno, hay que estar pendiente de Nestalí también, que ha hecho una carrera en el día de hoy fantástico, fenomenal. Y bueno, pues lo estamos viviendo. Hemos visto pasar a Fran Suárez también con su vehículo. Enseguida creo que estamos viendo a Carlos David, el piloto de la isla de La Palma. Tremendo como se ha puesto el rally, no en el primer puesto, pero sí a partir de ahí, lo bonito que ha ido cambiando. Efectivamente es Carlos David el que estamos viendo con Nasser Gunain. ¿Algún apunte para irnos con Cristina? Simplemente yo creo que el micrófono de Cristina sigue siendo oro ahora, y sobre todo felicitar a los compañeros, Cris, porque sé lo que puede estar sufriendo ahí con el calor que tiene que estar pasando ese control de stock, compañera. Ahí está pendiente de que llegue. Sí, adelante, Cristina.
calor, se hace muy difícil y sobre todo después ya de estas horas del mediodía, pues más complicado todavía. Pero bueno, aquí seguimos para intentar llevarles a casa esas primeras impresiones de los pilotos, como es el caso del siguiente, de Manolo Mesa, que nos llega por aquí junto a Aridai Bonilla. A ver qué tal le ha ido ahora. ¿Qué tal, Manolo? Hola, Cris, buenos días, buenas tardes ya. No sé ni dónde estamos. Muy bien, muy bien. Los tramos están saliendo a pedir de boca desde el día de hoy. Hemos ido a mejor, mejorando nuestros tiempos, rebajando los tiempos y luchando. Nos vimos anoche el 13 de la general, estamos en una, ahora mismo creo que cómoda cuarta posición. Hubiera firmado por ella antes de empezar. A veces le toca a uno y a veces le toca a otro. ¿Vale? Muy bien, gracias. Las palabras siempre amable Manolo Mesa junto a Aridai Bonilla de copiloto, que ya se marcha pues contento después de cómo terminó el rally anoche, pues hoy pues lo ha podido enderezar un poco, como quien dice. Bastante que lo ha hecho, sí, está optando por tener plaza en el podium, luchándosela ahí con Nestalí, que va a salir de inmediato porque ya pasaba, el que veíamos ahora mismo era Félix Brito. Más apuntes, chicos. Pendientes ahora de Manolo Mesa, porque les dije, está luchando por la tercera plaza. Le falta medio minuto, vamos a ver qué diferencia podría limar con Nestalí Martín en este tramo. Manolo ha llegado a la meta, pendientes de Nestalí. Hay muchísimas cosas en juego y realmente la emoción está por todo lo alto. Está claro que sí, José. Emoción que vamos teniendo en el día de hoy en cada punto, pendiente ya de que nos llegue ahí Fran Suárez. Sí, parece que, hombre, desde Caifina esto un poquito, porque está saliendo de 3 a 3 minutos y está nomás en llegar el control horario. José, dame un segundo, es que es Nestalí Martín, que lo estábamos nombrando, el tercer clasificado, está en la rotonda. Ahí está Nestalí Martín, sale a la rotonda, se va a la valla, no subimos al helicóptero, no subimos al dron. Nestalí Martín intentando conservar la tercera plaza y Cris seguro que tiene protagonista. Sería un podium fantástico para ellos, se lo merecen también Nestalí y Aguas de Levanza. Ahí estamos, Cristina, pendiente de que llegue Fran Suárez con ese precioso coche que te encanta. Me gusta, pero todavía tarda un poquito. Están saliendo ahora de 3 en 3 minutos eran, creo, ¿no? Compañeros, de 3 en 3 minutos, efectivamente. Y por eso tarda un ratito en llegar aquí a este control stop. Pues así en lo que llega el vehículo, vamos a dar la clasificación de la Copa Disa. Raúl Hernández primero, Giovanni segundo, Fernando Cruz tercero. ¿A cuánto? Pues están a 9 segundos. 9 segundos está Giovanni Fariña de Raúl Hernández y 12 segundos está Fernando Cruz. Y ahí nos vamos con Cristina al control de esto, perdóname. Ya ha pasado la meta Fran Suárez y Néstor Gómez y ya vienen hacia aquí, hacia este control stop, donde estamos pues ubicados el resto de medios de comunicación también, pues para un poco hacer nuestro trabajo. En breve hablaremos con él, el hombre de Antonio Suárez Baute e Hijos, aquí lo tenemos, Fran Suárez y Néstor Gómez, a ver qué nos dice esta vez. ¿Qué tal? Bueno, bien, bien. Lleva un buen ritmo y bien, bueno, esto va muy rápido por ahí, se va a fondo todo. Y ahora incluso los guardianes, los guardias muertos, los cogimos a tope y bueno, los taponazos debajo, impresionante. Pero se va muy rápido, yo creo que casi 200 algo está cogiendo el coche por ahí bajando, 200 por lo menos. Se va muy rápido. Venga, gracias, gente. Ya cogiendo un poquito más de experiencia a lo largo del día de hoy. Sí, ya están rodando, estamos rodando más allí en el tiempo de arriba ya. Bueno. Ya, gracias. Suerte. Venga. Ahí lo ven Fran Suárez, que está ahí pues contento, que se va muy rápido, es lo que comenta Fran Suárez junto a Néstor Gómez con ese número 5 en la puerta del Ford Fiesta R5 MK2. Alberto Monzón fue el último en pasar por aquí. Álvaro, tenemos en pantalla la clasificación de este tramo. Efectivamente, recuerden, Miguel Suárez el más rápido con Citroën C3R5, paró el crono en 3:51, segundo piloto más rápido en este tramo, Enrique Cruz con el Ford Fiesta, y tercero por ahora, Manolo Mesa. Y Carlos David en el control esto. Aquí nos llega junto a Nasser Gunaim, a ver qué tal le ha ido el tramo. Pues muy bien, la verdad que no nos podemos quejar, estamos yendo, como dije antes, bastante rápido, nos queda todavía un margen. Muy contento por el trabajo que llevamos hecho el día de hoy, ha sido bastante difícil. Y nada, nos quedan los loros, vamos a seguir trabajando y a llegar arriba. El único pero que tengo del rally es la penalización de 20 segundos, que estaríamos ahora mismo sexto de la general, que no la sigo sin entender desde anoche. Gracias, Camavi. Gracias.
El hombre de moda pie calzado en la isla de La Palma, Carlos David García, junto a Nasser Gunein de copiloto, tremendo copiloto que lleva también pues en este bonito coche, el número 6, como digo, en la puerta del Citroën DS3, que ya se nos marcha de aquí hacia esa asistencia antes de afrontar el último tramo del rally, que será ya la última pasada por el tramo de Los Loros. Hemos visto pasar a Raúl Hernández, fenomenal, y sin embargo no vimos a Nelson Climent. Está Felipe Brito con nuestra compañera, pero atención a ese dato, vete buscando los José, si es otra de las bajas Nelson Climent, porque pasó Raúl Hernández. Adelante, Cristina. Bueno, la verdad que es mejor. Estamos contentos, estamos aquí, ya queda un tramo. Y la verdad que vamos superándonos mejor, mejor, mejor y muy contentos. Y la copilota, vamos. La mejor, ¿qué te voy a contar yo? La mejor de todas. Imagino que el calor también te está pasando media. Bueno, ya, pero bueno, yo bien, es bien. Muy contento. Gracias. Lo que queda. Las palabras de Félix Brito, hace muchísimo calor, cuando abro la puerta del vehículo me sale un aire caliente increíble y no para menos, suerte. El número 9, Félix Brito y Cristina, que las confundo. Y ahora aquí tenemos a Nestalí Martín y a Estefanía Rodríguez, que nos llegan con el Porsche, a ver si lo podemos escuchar. ¿Qué tal? Contento, vamos terminando y nada, llegar a asistencia, revisar todo bien, pasar el último tramo de Los Loros y poder llegar a la una. Suerte. Le cerramos ahora sí la puerta, el número 10 ya, el Porsche de Nestalí Martín junto a Estefanía Rodríguez al lado derecho. Bueno, tremendo, varias noticias. Yo no he visto pasar a Fernando Cruz, no sé si me equivoqué, y el que pasó era Juan Carlos de la Cruz o me equivoqué. Ahora lo miramos. Pero ¿qué pasó con Nestalí, Álvaro? Efectivamente, recuerden esa lucha entre Enrique y Miguel, separado por 13 segundos, pero es que por la tercera plaza Nestalí estaba luchando, intentando que Manolo Mesa no se la arrebate. Pues aunque Manolo ha marcado 4-0-0, Nestalí ha marcado 4-0-1, es decir, Nestalí resiste en la lucha por la tercera plaza. A ver qué dice Alberto Monzón. Bueno, bien, la verdad que una pena, ¿no?, que recortaran tanto, porque esta última bajada era divertida. Pero bueno, un poco más cómodos ahora con el coche, hemos cambiado algún reglaje para este bucle. Y bueno, bien, la verdad que un poquito más cómodos y contentos. Gracias. Pues contento, se muestra Alberto Monzón junto a Eduardo Sosa, que lo lleva también de copiloto, que están contentos, es muy rápido el tramo por lo que han comentado, pero que de momento están pues satisfechos con el trabajo. Bueno, pues ahí hemos visto pasar ahora a Giovanni Fariña, fenomenal, que es esa lucha que lleva con Raúl Hernández. Lo que ha dicho Álvaro, en el podio se mantiene, se resiste de momento, falta de un tramo cronometrado en Nestalí, y pendiente también para ver si era Nelson Climent, aparece como un retirado, José, Nelson Climent. Acaba de tomar la partida. Sí, acaba de tomar la partida, pues viene con penalización, viene posterior entonces. Por lo tanto, Cristina pendiente, que tiene que llegar Raúl Hernández, que está haciendo otro de los rallies extraordinarios, el joven piloto de Lanzarote. Raúl Hernández pendiente de que llegue. ¿Y cuánto queda? Vete mirando, Álvaro, para los 14 kilómetros que nos quedan entre Manolo Mesa y Nestalí. Medio minuto, prácticamente imposible. Parece insalvable que si Nestalí no tiene un problema, este era un tramo clave para él, tenía que resistir aquí para llegar a Los Loros con ese medio minuto de diferencia. Creo que puede ser salvable, pero madre mía, Cipriano, lo estamos viendo, lo están viendo todos los televidentes a través de las cámaras de Canal 4. ¡Qué potencia, qué emoción, qué pasión en las copas, tanto en la Peugeot! ¿Cómo se está rodando? Las diferencias son al límite. Vámonos ahí con Cristina. Bueno, la verdad que bastante bien. El rally creo que ha ido bien. Ahora por el último tramo, a ver lo que sucede. Y bueno, la verdad que contento en general. Muchas gracias. 4-0-4-6. Sigue contento Raúl Hernández, como bien decías, ha sido el hombre del rally, anoche daba esa sorpresa y terminaba tercero, pero ha estado en la lucha hoy también, el piloto de Lanzarote, Raúl Hernández, junto a Rodrigo San Juan, que ya se nos marcha desde este control. Seguimos dentro de la Copa Orbecame Rally Cup,
La Disa también echándole una manita, por supuesto que sí, Disa Urbecame Rally Cup. Qué bonita la lucha, cada uno de los puestos que estamos viviendo, imágenes que estamos disfrutando, y vamos ya confesionando a falta de un tramo cronometrado. Pues sigue mandando Enrique Cruz en la general, segundo Miguel Suárez, 13,3. Parece improbable que pueda Miguel arrebatarle más, Enrique pasando ahora por parque de trabajo. Nestalí tercero, eso claro, parece inamovible. Yo no vi pasar a Nelson Climent, pero me dice Cristina que está ahí, está Nelson Climent. Adelante, Cristina. Se me escapó. Bien, ahora hemos podido correr, ya dimos con la avería, era un sensor que se había soltado y eso nos quitaba potencia en el coche los dos tramos anteriores. Y nada, nos hemos puesto últimos y nada, ya solo toca llegar. Venga, gracias. Pues esos pequeños arreglitos que le hacían al coche en las asistencias, que para eso están. Y bueno, ahí lo ven, que ya lo que queda es llegar, que tampoco, hoy bastante es, que hay que terminar el rally, un rally también muy duro como este, en el que hemos también, por las condiciones climatológicas, como digo, lo han hecho más duro, si cabe. Pero ya se marcha Nelson Climent y Agustín Vega hacia el siguiente, la asistencia, que es lo que toca ahora. Dije bien porque viene alguna penalización Nelson Climent, porque llegó primero Raúl Hernández y tenía que ser al revés. Por lo tanto, un error de no haberlo visto pasar, pero sí, es verdad que no iban en el orden y seguramente va penalizado. Pero llega Juan Carlos de la Cruz. Efectivamente. Juan Carlos, ¿qué tal ha ido? Bien, bien. Lo típico, aguantando el tirón, estoy en tierra de nadie. Ver si no pasa algo extraño delante, un pinchazo, una tontería, y esperando con la curriquia a ver si recoges algo. Todavía estoy fuera del tramo. Gracias. La palabra de Juan Carlos de la Cruz, el número ya 15 en llegar aquí junto a Gabriel Espino, dentro de, como lo han comentado, la Copa Disa Urbecame Rally Cup, una bonita copa que ha hecho escala aquí en Tenerife, y por fin, que ya no solo hay que ir a Gran Canaria para disputarla, para verla, disfrutarla, mejor dicho, sino que aquí también, en este Rally Ciudad de la Laguna, también son muchos los aficionados que se acercan a sacarse fotos, y como digo, ahí lo ven, contento también Juan Carlos de la Cruz, pues luchando consigo mismo, que también es algo bonito, que no tiene que ir compitiendo, sino consigo mismo. Le deseamos mucha suerte para lo que queda todavía. Pues aquí va a haber una buena guerra hasta el último tramo cronometrado. ¿Dentro de la copa te refieres? Exactamente. Raúl Hernández marca un tiempo de 4046 y Giovanni Fariña 4045. Dios mío, ahí estamos en el control de todo. ¿Qué tal ha ido? Está muy complicado, desliza bastante, llevamos sin goma, la quejamos ayer en el agua y bueno, la penalización nos ha jodido, pero vamos a intentar hasta el final. Gracias. Ahí lo ven Giovanni Fariña y Carolina Fariña, que ya se marcha también de donde estamos, y en breve más participantes. Hay manos ahí, Álvaro, Adrián Mejía, hay manos, como digo, con ese BMW, que es lo que a la gente le gusta, ¿eh? Otro momentazo, me pongo de pie para el que acabamos de vivir esa auténtica cruzada, ese auténtico recital de rapaje de Adrián Mejía. Fernando, ¿con todo esto? Contento. Aguantar la posición que tenemos, hay que llegar a meta. Estamos escalando posiciones poco a poco en la copa y aquí ya he estado más cerca, pero sí es verdad que hay que felicitar a tanto a Giovanni como a Raúl, porque hay que ser honestos, tienen un ritmo muy muy alto y son unos fenómenos. Gracias. Qué bonitas las palabras de Fernando Cruz, reconociendo también la labor de sus contrincantes amistosos, vamos a decirlo así, dentro de la competición. Ahí lo ven Fernando Cruz y Deco Hernández, que son los que llegaban aquí hasta este control stall, el número 17 dentro de la Copa de Disa Urbecame Rally Cup, que pues, como dice, sorprendentemente pues también felicitaba a sus compañeros. José Jesús Pinto, el que vemos ahora mismo, también con otro peullón que no está dentro de la copa, otro Rally 4. Y José no para de buscar apuntes. Y Álvaro, estamos analizando el rally. Queda un tramo cronometrado para estos primeros, pero van a un parque de trabajo. Estamos pendientes de que llegue Javier Cañada, Javi Cañada. Ah, pues hablamos con él, que la gente de Lanzarote está pendiente de Javi Cañada. Lo sabemos y por eso aprovechamos para mandar un saludo a la isla de Lanzarote. Javi, ¿qué tal? Bien, bueno, ya estamos pues bueno con ganas de terminar, porque bueno, ya hemos probado cosas y vamos bien. Así que queda un tramo y nada más. Concentrado ahí, no quiere levantar casi apenas la mirada porque todavía queda rally. Ahí lo ven pues Javi Cañada con el número 18 junto a Alejandro Rodríguez,
que ya se marchan en ese Opel Corsa Rally 4. Y el próximo que te tiene que llegar allí es Richard Fumero, que el hombre sabes cómo es, lógicamente, lo que he dicho de Recuperaciones Fumero. Es el vehículo que te tiene que llegar de inmediato donde estamos, cuando hemos visto pasar por aquí, Álvaro, Antonio Estaleya con el Toyota Yaris. Un apunte rápidamente, la lucha entre la Copa, la lucha por el sexto puesto, el quinto, mejor dicho, lo ostenta Raúl a 9 segundos, Giovanni, y en el sexto y séptimo, Fernando Cruz a 9 segundos. Es decir, Raúl, Giovanni y Fernando, 9. Giovanni de Raúl y 9 Fernando de Giovanni. Ahí estamos. Tremendo. Con Richard Fumero. Nada, bien, con calor, bastante calor, sofocante, y nada, disfrutando y aprendiendo del coche, lo mismo de siempre. Ahí vamos, poquito a poco. Gracias. Como comentas, porque también el calor aprieta bastante, ¿verdad? El calor aprieta bastante, no ayuda con las gomas, y la verdad que la experiencia vale mucho, ¿no? Porque se va bastante el coche, con las gomas así se va bastante el coche. A terminar, que es lo importante. Sí, a terminar, ya queda un tramito, a terminar y para casa. Gracias, gracias. Las palabras de Ricardo Richie Fumero, que también se marcha de este control stop en breve, el número ya 19 junto a Laín Peña en este Peugeot 208 Rally 4, que pues también acusa eso, el muchísimo calor que hace aquí, corre apenas una pequeña brisa, pero es que hace mucho calor, y imagínense ellos dentro del vehículo durante todo el tramo, las gomas, todo sufre, todo es un conjunto. Nos quedamos aquí en este control stop porque nos llega el siguiente de los participantes, Adrián Lugo y Raico Hernández. Le abrimos la puerta, a ver qué nos dice, ¿qué tal? Pues nada, en las últimas dos curvas de la barranquera pinchamos y la rueda que teníamos repuesto era blanda y estamos trabajando con compuesto duro o medio, ¿no? Entonces este tramo lo hicimos a pasar. Las curvas de izquierda fatal porque la rueda que llevamos es más blanda y no agarra. Así que nada, nos quedan los loros. Antes hicimos un sexto de la general. Intentamos repetirlo, a ver si podemos recortar y recortar porque llevamos todo el día así, subiendo y a ver dónde terminamos. Gracias. Que caiga el ánimo. Las cosas de los rallies, del deporte, de este deporte que tiene muchísimas cosas. Mira, lo que le pasaba, lo que acaban de oír, están trabajando con neumáticos de compuestos duros y la goma de repuesto que tenían que cambiar no lo era así, pues no les queda de otra que seguir en el rally como puedan, como buenamente puedan. Y tenemos más protagonistas en este control stop, a Irán Mejías y Agustín de la Torre. Bueno, pues muy bien, ¿no? Esta pasada un poquito más fresca, ¿no? Ya que tenemos reconocimiento de la anterior. Y bueno, ya digamos que pasamos el ecuador del rally y solo nos queda pues la última parte, ¿no? Conservar un poquito la mecánica para la semana que viene. Suerte. Gracias. Gracias. El bonito BMW que siempre nos gusta, me repito porque la verdad que lo tiene bastante bonito. El número 22, Airán Mejía y Agustín de la Torre con el BMW M3G46, que ya pues nos ha dejado en este control stop. Perfecto, Cristina, el trabajo tuyo. Estábamos viendo, Álvaro, que Alejandro Martín, el vehículo número 25, tenía que haber salido antes del vehículo número 26 de Manuel Hernández. De hecho, José ahora me indica que hay dos equipos que supuestamente salieron en el mismo minuto, con lo cual es imposible. Por lo tanto, vamos por a tomar una cosa lógicamente con prudencia primero, Manuel y sigo Hernández. Diciendo lo mismo. Cris es la que tiene, la que nos va a sacar, Cris nos va a sacar de todos los problemas que estamos teniendo. Es que Manuel Hernández pasó aparece, antes. Aparecen dos como bien me apunta José, aparecen dos equipos que han tomado la salida en el mismo minuto. Eso es imposible. Claro, Manuel Hernández y Alejandro Martín, que era el líder dentro Cris, de la... Cris nos saca de todas las dudas. Sí, Cris... Cris nos va a sacar de todas las dudas. Tiene que llegar José... Ahí está, José ya, Jesús Pinto. Ya está corregido ya. Ah, ok. A ver, ¿qué tal? José, ¿qué tal amigo? Bien, disfrutando. ¿Qué tal estamos? Bueno, bien, un poquito más corto, pero bueno, vamos a hacer. Suerte. ¿Mejor que antes? Bueno, estamos en el rol ahí, más calor. Suerte. Venga, gracias. Aprovechando ese pequeño ratito que tiene también para ponerse esas gafas de sol, imagino, no creo que vaya todo el tramo con ella puesta, el número 23, José Jesús Pinto y Adrián Añaterbe Herrera, el Peugeot 208 Rally 4, que es el protagonista que nos llegaba aquí a este control stop donde estamos. Y nada, en breve seguimos recibiendo más participantes. Ah, nos quedamos porque lo tenemos justo detrás. El número 24 es el que nos llega. A ver qué nos dice y qué tal le ha ido el tramo. Bien, bien, bien. Bueno, patinaba bastante, la verdad. Pero bien, bueno, vamos a acabar el rally y tratar de quedar entre los 20 primeros, que era el objetivo que teníamos en este rally. Suerte. Gracias. Gracias. El número 24, Antonio Estaleya,
y Víctor Manuel García, que ya se marchan también. Le damos las gracias desde aquí a Bodegas Trujillo, que nos ha regalado un vinito ahí para luego fresquito. Bodegas Trujillo desde Tacoronte, Ayuntamiento de La Laguna, Ayuntamiento de Tacoronte, el Gobierno de Canarias, con el mundo del deporte, Ayuntamiento de Adeje, Ayuntamiento de Santiago del Teide, que recuerda que la subida de Tamaimo será en octubre, la escudería Sport Eventos Tenerife, Madera de Belio, Taller Felipe, Hangar Café, Café El Hangar, Pérez y Cairó, perdón, con 50 años de experiencia en el transporte de viajeros y calzado Seri. Nos vamos con Cristina. Porque nos llega Alejandro Martín, ¿qué tal? Bien, bien, la verdad que bastante bien. Muy cómodo con el coche, haciendo kilómetros y nada, conservando ya para terminar el rally y conseguir la victoria. Pero gracias. Muy tranquilo, imagino que sigues concentrado. Más por ejemplo de ruedas. Bien. Gracias. El número 25, Alejandro Martín, y Daniel del Rosario, que es el que nos llega. Luego nos llegará Manuel. Y seguimos analizando los vehículos que han llegado, ya se están pasando incluso, Álvaro, algunos reganchados como Israel Marrero. Efectivamente, hemos visto pasar a Israel Marrero, un piloto habitual en la montaña de los punteros y que ha readaptado también su vehículo para rally. No había tenido suerte en los primeros compases y lo hemos visto otra vez ahora. Y Manuel Hernández, el piloto de Gran Canaria, llega al control esto. Vehículo número 26. ¿Qué tal ha ido? Bien, bien, la verdad que ya está muy animadito esto, ya estamos calentitos y vamos bien, la verdad que muy contentos. Suele pasar, Rey, cuando se está acabando la prueba es cuando mejor está el... Sí, sí, al final quiere uno marcha cuando ya tenemos que ir para casa a dormir. Sí, sí, sí. Pues encantado, gracias. Le decimos adiós, le cerramos la puerta, le manda ese saludo Manuel Hernández y David Betancourt, que ya se marchan con el número 26 hacia el reagrupamiento y asistencia que tienen antes de último tramo. Estamos con el Real Automóvil Club de Tenerife o Taller Moncar, Autoescuela Laguna, La Cocina, Ferretería Luis Fariña, Taller Mata Tenerife, Automóviles Andrés, Grupo Automoción, Corín Metal, Ángel Bello, concesionario en el sur de Tenerife. Estamos con el grupo DISA. Recuerden que DISA y Copia Sport ya tiene la octava edición de la escuela de tu club DISA, para que corras el próximo año sin pagar un duro. Recuperaciones Fumero, Modesto Expósito si quieres vender o comprar algo. O con Taller Enrique Cruz, Automóviles en La Laguna. Nos marchamos al control esto. Porque nos llega Sebastián Gil, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que muy bien, me encuentro muy cómodo con el coche, sin ningún tipo de problema y a por el último. Gracias. Dentro de la copa disputándola, pues como buenamente se pueda, ¿no? Sí, sí, la verdad que hace bastante calor, pero hacemos lo que nos gusta y aquí está. Muchas gracias. Ahí lo ven las palabras de Sebastián Gil, el número 27, que ya se marcha junto a Adrián Gil también en ese Renault Clio, pues Rally 5 dentro de la Copa Clio Trophy. Recuperaciones Fumero, reciclaje nunca fue tan fácil, reciclar nunca fue tan fácil en el sur de la isla de Tenerife. Recuperaciones Fumero. Y el bar parte camino que le he recomendado a Álvaro en el día de hoy, que vaya por ahí a probar la ensaladilla y el pulpo frito en el bar parte camino. ¿Qué me dice José? ¿Qué me dice José? Viene coche para Cristina, José quiere apuntar algo. Enseguida estamos contigo, José. Vamos adelante, Cristina. Porque nos llega el siguiente de los participantes aquí. ¿Qué tal? Bien, bien. Echando kilómetros para atrás, nos queda un tramito. Estamos disfrutando el rally, los tramos todos perfectos. Así que ven, a terminar. Mira, Ian dice que sigue la rifa dentro de... Las palabras del número 30, ahí lo ven, Javier Alonso y Maite González con este Renault Clio, la pareja de Taller Mata, Tenerife, pues que ya se marchan también desde este control stop en cuanto le haga entrega del carnet de ruta hacia el siguiente de los tramos. Sigue apretando el calor aquí donde nos encontramos y me imagino ellos, ¿no? Imagínense con todo lo que lleva la ropa de un piloto y un copiloto, tiene que ser impresionante el calor. Seguimos aquí en este control stop porque nos llega otra pareja bonita, otra pareja feliz. De la victoria en este caso, ¿qué tal? Bueno, pues bien, muy bien. La verdad que súper contento, venimos divirtiéndonos. Este tramo también nos gusta. Y genial, todo bien. La cara lo dice todo. ¿Eh? Sí, sí, nos falta la última, que es la menos que nos gusta, pero vamos a pasarla y para casita, a ver si llegamos. Aquí está, nosotros que vemos aquí a todos los participantes, ustedes son los que vienen más felices y con más alegría, ¿eh? Pero en conjunto los dos. ¿Por qué será? Entonces, encima voy con la pareja, que nos sale todo genial. El coche se porta súper bien.
genial todo. El número 32 que ya se marcha, pues con ahí Jonathan Fuentes, Johnny Fuentes y ahí va Fernando Díaz, momento también importante, me pongo de pie y hace saltar, rompe los aplausos de la afición en esta rotonda. Qué pasada, Cipriano, qué trabajo el de los compañeros, cómo enlazan el plano, digamos, normal, y después ya ahora se edita con este plano cenital que estamos, espectacular, y cómo levantó ese Fernando Díaz a la afición aquí en la zona de la rotonda. Con cuatro de automoción nos vamos a ese coche bonito, dile que mañana tiene que estar en la fiesta del motor, Cristina, díselo. ¿Verdad? Se lo recordaremos, a ver si nos abre la puerta ahora perfectamente. ¿Qué tal? Bien, sufriendo un poquito porque hay mucho guardia muerto y este coche es muy bajito, pero bueno, lo hemos pasado, estamos en meta y seguimos sumando kilómetros. Venga, muchas gracias. Importante, además, tienes que llevar el coche sano mañana a la fiesta, ¿eh? Hay que llevarlo sanito para la exposición mañana. Gracias. Venga, chicos, gracias. Este bonito coche lo podrán ver mañana muy de cerca en la fiesta del motor de Los Reales o en la montaña, pero de momento aquí, en este control, estaba el número 33, Israel Marrero y Santiago Morales, que se marchan con ese bonito Seat 600. José, me pide paso con Recambios Valladares. ¿Por qué Recambios Valladares es la empresa número uno en el recambio en Canarias? Porque lo tiene, no tiene que pedirlo. Recambios Valladares lo tiene, no pierda tiempo, José. Pues como no ha perdido tiempo, Alejandro Martín Afonso y Daniel Rosario, que han marcado un tiempo de 4:19.7. El segundo clasificado, Manuel Hernández, David Betancor, y que han marcado un tiempo de 4:22. Sebastián Gil y Adrián Gil marcaban un tiempo de 4:27.3. Y Javier Alonso Salazar y Marte González marcaban un tiempo de 4:30. Así queda la Copa Clio Canaria. Alejandro Martín primero, Sebastián Gil segundo y tercero Manuel Hernández Padrón. Con 4R Automoción, que es un taller especializado en neumáticos que está en Guía de Isora, nos marchamos al micrófono que dice cronómetro cero. David, ¿qué tal ha ido? Bueno, bien. A lo poco que hemos hecho, vamos bien. Ay, echando un rato. Ahora disfrutan la última de los loros, ¿no? Sí, espero que sí. Vamos a ver. Suerte, chicos. Venga, gracias. ¿Y qué tal este tramo? ¿Cómo les ha ido este tramo? Ah, bien, esto va a pasar, ¿no? Esos botes que están mortales, pato. Ánimo. Venga, gracias. Las palabras del vehículo número 35, David Martín, David Jesús Martín y Beatriz María Rodríguez con el BMW E30, que ya se marcha desde este tramo cronometrado y nos quedamos aquí porque nos llegan los hermanos Vera, Yaisa. Néstor y Yaisa Vera, que nos llegan por aquí a ver qué tal les ha ido el tramo. Le abrimos la puerta. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les ha ido? Ha estado mejor, la verdad que solo nos queda un tramito, quiero ver si terminamos un rally y le damos una alegría al equipo, por lo tanto con cabecita ya lo que nos queda. Vamos a ver. Me imagino el calor que están pasando también, ¿no? Porque para nosotros es horrible, imagínense. Bueno, nosotros también, pero ustedes también con su trabajo no están en la playa tanto. O sea que muchas gracias a ustedes también por estar aquí, ¿eh? Suerte, chicos, todo sea por este deporte, gracias. Venga, hasta luego. Le mandamos un abrazo fuerte también a Yaisa, que lo tenemos ahí al lado. Néstor y Yaisa, que se van los hermanos, pues desde este tramo cronometrado, el número 37 ya, en llegar a este control stop donde nos encontramos, donde sigue apretando el calor. Corre apenas una brisa fresquita, pero es imposible, la verdad que cualquier cosa daríamos por estar en una piscina. ¿Sabe usted que mañana es la fiesta del motor de la montaña de Los Realejos? La organiza el cronómetro cero. Más de 300 coches van a ver allí y van a comer 600 personas. ¿De qué van a comer? De lo que hace comida Fermín Mesa. Sí, sí, las mejores carnes, los mejores servicios para todo tipo de eventos. Comida Fermín Mesa. Está en el norte de la isla de Tenerife y mañana pondrá la comida en la fiesta del motor de Los Realejos. Con Car 7 Rentacar nos vamos al control esto. Bien, hace calor, pero las ruedas aguantaron bien. Y nada, a seguir. Tenemos el embrague ahí que antes nos patinó un poquito y no sabemos si aguantará, pero vamos, y esperemos que sí. Fuerte. Último tramo y listo. Le cerramos la puerta a César Esteves junto a su copiloto, el número 38, Ancor Francisco González, en este bonito Mazda que ya nos dejan en breve, pues ya de este control stop, parten a hacer reagrupamiento y afrontar el último tramo del rally. Más apuntes, compañero. Orbe Came, concesionario oficial multimarca en Canarias, la mejor empresa en cuanto a marca se refiere. Tiene Opel, Volvo, Ford, Fiat, Alfa Romeo, Seat, Abarth y Peugeot. ¿Quién? Orbe Came, Cabrera Medina, la empresa número uno en Canarias, José.
Pues decirle que aquí nos aparece que Manolo Mesa y Aire de Bonilla le ponen 50 segundos más de penalización. ¿En serio? Dos veces, sí. Es decir, 50 y 50. Uy, se ve, ya sí que no tiene opciones, puede perder hasta el cuarto puesto. Ahí seguimos, Cristina. Fernando, ¿qué tal ha ido? Bien, bien. Como dije antes, los también tu enlace un poco justo. Pero bien, bueno, hice mejor tiempo hoy bando el Boquerón que ayer. Para poder llegar a tiempo abajo a... Sí. Venga, gracias. Los tramos de enlace también, que son importantes en este rally, son muy largos y tienen que llegar a tiempo y fichar a Sura. No paramos en ningún sitio, no paramos en ningún sitio y casi no llegamos. Y antes penalizamos, 50 segundos nos metieron antes. Pues llegamos 5 minutos tarde y no paramos. ¿Al ritmo que tienen que ir? No, que parece que ahí tienes que venir, no sé. Sí, venga, gracias. Pues esa nota ahí a los tramos de enlace, que como ven Fernando Díaz, pues han penalizado incluso porque llegaron 5 minutos tarde y sin parar en ese tramo de enlace que es muy largo. De hecho, la noche era media hora. Tenemos otro participante por aquí. A ver si le abrimos la puerta, nos baja la ventanilla. Le abrimos la puerta, mejor. Bien, bien. Estamos aguantando ya que nos queda los loros solo y terminar porque ya las 2 horas de la noche de sueño me está pasando factura. Y ya no puedo, ya no aguanto mucho más. Gracias. Ánimo, que ya queda menos. Gracias, niña. Le cerramos la puerta, le deseamos mucha suerte al vehículo número 40, Jesús Rodríguez y Juan Ricardo Luis Bautista, que se marchan también, como digo, de este control stop, que antes decía en la otra pasada Elizabeth de la Iglesia, me quedaba yo así un poco porque lo veía en su coche dibujado, pero no, va junto a Juan Ricardo Luis Bautista. Bueno, Álvaro, ¿qué habrá sido esa penalización nuevamente de Manolo Mesa? Tremendo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que vamos a ver lo que pudo haber pasado, porque la verdad que no entendemos dónde pudo haber estado esa penalización. Pero lo cierto es que has dicho algo muy importante. O sea, el cuidado porque Raúl Hernández le podría hasta arrebatar la cuarta plaza. Queda un tramo largo y no sabemos. Y bueno, Raúl ya queda el quinto, sería un logro porque tiene a Giovanni pegadito ahí también. Es tremendo. Recordemos, Juan Enrique Cruz, segundo Miguel Ángel Suárez, tercero Natalia Martín, cuarto Manolo Mesa, quinto y el mismo orden de la Copa Isa Orbecame, quinto Raúl Hernández, sexto Giovanni, sexto Fernando Cruz, octavo Fran Suárez, noveno Juan Carlos de la Cruz y décimo Carlos García. Control stop con Sicar Canarias. Buenas tardes, pues nada, bien. Terminando ya este tramo y vamos a por el último, a ver si ya acabamos este rally tan difícil, complicado. Fuerte. Gracias. Aunque sea complicado, contento con la... Sí, hombre, sobre todo contento. Darle las gracias a todos los patrocinadores, amigos y aficiones. Gracias. El número 42 que ya se nos marcha, Carlos Alberto Jiménez y Alexis Rodríguez con el Citroën Saxo. Aprovecho para mandar un saludo al equipo de Rentacar Molina. Qué pena, se quedaron fuera en el tramo enlace. Rentacar Molina, Chiqui y su hermano se quedaron fuera. Rentacar Molina son líderes en alquiler de furgones en Canarias, furgones comerciales. Con Rentacar Molina, el control esto. Aquí lo tenemos, ¿qué tal? Bien, bien, ahí un poquito, ahí yo, que no, nos quedamos un poquito desconcertados con la meta, pero bueno, ya estamos aquí. Y un poquito de calorás, me imagino usted. Suerte, por la última. Venga, ahí vamos, venga. Sí sabían, ¿no? El recorte que hicieron en el tramo, sí lo sabían. Sí, pero que claro, te descolocas ya, un poquito, pero bueno. Ya tienes en mente la pasada anterior y te descolocas un poquito. Ok, ahí está, eso mismo pasa. Suerte. Venga, hasta luego. Pues sí, son cosas que pueden pasar y bueno, de un tramo a otro ya lo tienes estudiado casi prácticamente que de memoria y un poco, pues eso, lo que decía, que te descoloca. Pero bueno, ya se marcha de este control stop y tenemos otro participante más, nos quedamos aquí porque nos llega Raquel y Mario Quintero. A ver qué tal lo están pasando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, contenta. Sí. Porque la experiencia es increíble. Demasiado, más que increíble, todo un sueño, la verdad. Es más segura también ahora, imagino. Sí. Ya después de haber probado varias veces y eso, ya es diferente la cosa. Ya ir probando, saber cómo reacciona, ayuda. Qué bonito ese proyecto tan bonito del Disacopio, por suerte. Gracias. Qué bonita esa cara con la que nos llega aquí. Raquel, siempre muy contenta y feliz. Le cerramos la puerta en ese vehículo número 45 que se va, como digo, Raquel Acosta junto a Mario Quintero en ese Ford Fiesta. Y usted se pregunta, ¿cómo lo hacen los de Cronómetro Cero? ¿Cómo pueden estar en todas las pruebas ahí en Canarias, donde quiera que se celebre una prueba? Ahí está el Cronómetro Cero, porque usamos Naviera Arma. ¿Conoce usted Naviera Arma? Los barcos nuevos, modernos, únicos en el mundo, están aquí en Canarias. Los tiene Naviera Arma. Y por eso vamos a todo el archipiélago canario a cubrir cada una de las pruebas con Naviera Arma. En la construcción
Cristina sí tiene que preparar una casita o su chalet. Antonio Suárez Baute tiene todo para la construcción. Antonio Suárez Baute e hijo. Ahí estamos, control de todo. Bien, la verdad que bien, nos estamos divirtiendo un poquitito, no muy rápido, pero bien. Apenas este recorte de estos metros aquí, ya que el tramo es corto, pero bueno, no sé cuál por qué sería la decisión. Pero todo bien, todo bien. Venga, vale. Ahí lo ven, le cerramos ya la puerta que se nos marcha. El número 46, ya el que nos llega por aquí, José Vicente Luis, junto a Francisco Fumero en este Renault Megane Coupé. Hotel Médano en el sur de Tenerife, el primer hotel que se abrió en el sur de la isla de Tenerife, sí, el que está dentro del agua. Ah, que usted escuchó que lo iban a tirar, eso fue un cuento. Lo han renovado completamente todo. Tiene una escalera para de la propia terraza bajar y darte un baño en la playa. Sí, sí, en la playa, no en una piscina, en la playa. Hotel Médano, el de toda la vida, fue el primer hotel del sur de Tenerife. Estación de servicio Océano, donde estamos, aquí en Tabares. Y el precio, Álvaro, dime algo, está con 15, 20 céntimos más barato que en otros sitios. Espectacular, sinceramente. Y se come, vamos, que ni te cuento. La ensaladilla se la recomiendo, la paella ni les digo, el atún ya es de otro planeta. Y yo digo, para comer, aquí también me la pongo a soñar el coche y como, me queda más a gusto que un pato. Claro que sí, y en el control está un nuevo coche. Ya me dice que si te comiste el chupete. Dime. Ya dice que si te comiste el chupete. No, todavía no me he comido nada, pero después me harto. Hombre, ahora mejor. Tuve que echarle una garrafa de agua al coche. Se me picó la manguera alrededor abajo. Y viene caliente como un macho. Subiendo los loros, nada, no puedo correr. Se me calienta. Abajo nos dimos un poquito más de gusto, porque la caja se me bloqueó entrar. Saliendo de la autopista no tengo masa. Me aparqué para irme. Empecé a darle ahí, pero esto es peor, se arregla solo. Ahora le quiero dar las felicidades a la organización. Se quitaron la meta de un sitio malo y la pusieron en otro peor todavía. Felicidades. Increíble. Con esas palabras nos quedamos del número 47 de Indalecio Abreu junto a Noé Pérez en este Peugeot, que bueno, ya lo han comentado, que pusieron la meta pues un tramo también complicado, así que nada, les deseamos mucho ánimo y para eso estamos aquí, para comunicar lo que sienten los pilotos. Seguimos con el número 49. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues con mucho calor ya. Estaba súper caliente, deslizante. Antes nos penalizaron porque nos colamos en la rotonda, tenemos una pendiente de 30 y fallitos en todo el día, pero bueno, estamos disfrutando, queremos terminar el rally y dedicárselo a la familia y a todos los patrocinadores y la gente que nos ayuda, y ese es el objetivo nuestro. Venga, gracias. Pues ya le cerramos también la puerta al número 49, Iván Jesús González y Fabián Esteves con el Opel Corsa GSI. Estamos intentando hablar con todos los participantes, claro que sí, estamos con Vizcan Seguridad, Vizcan Seguridad. En cada lugar la seguridad es lo más importante. Vizcan Seguridad desde Tenerife para toda España. Vizcan Seguridad y Hotel Magé en el puerto de la Cruz. Renovado y además muy cerca de todo lo que quiera en el puerto de la Cruz, en el norte de la isla de Tenerife, Hotel Magé. Ahí estamos, Cristina. ¿Qué tal ha ido? Pues bien, 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 mucho mejor que antes. Parece que ya nos vamos animando en cada pasada que hacemos. Y nada, pues a terminar ya lo que nos queda el último tramo. Pues venga, gracias. Venga. Ahí lo han visto, Gasset Cunein junto a Geray García en este Peugeot 306 GTI. Que claro, lo decíamos también antes, cuando ya vas cogiendo el truquito y ha pasado pues bastante parte del rally, pues ya cuando más cómodo te sientes ya se está acabando. Esa es también la sensación que nos dejaba por aquí Gasset Cunein. Y en nada, en breve tendremos a otro protagonista que nos llega a este control stop. Ah, lo tenemos porque ya lo escucho por detrás. Así que nos damos la vuelta y nos giramos porque nos llega el siguiente ya, el número 52. Y a ver qué nos dice. Bien, bien, la verdad que muy a gusto, un poquito de calor la verdad, pero bueno, estamos disfrutando realmente, que es lo que nos gusta y vamos a seguir pasándolo bien, pero último tramo ahora. Gracias. El número 52 ya, el que nos llega por aquí, José Miguel Luis junto a Omar Enrique Acosta en otro Opel Corsa, y ya nos abandona, ya deja este control stop hacia ese reagrupamiento que tiene con su asistencia correspondiente antes del último tramo del rally, el tramo de los loros, que tiene una nueva pasada. Y nos quedamos aquí en este control stop porque llega otro participante más. Están llegando la verdad que bastante seguiditos, es bueno, el rally está saliendo bastante bien. Y tenemos otro participante, en este caso el número 54, Geray Vargas. Geray, ¿qué tal ha ido? Bien, bien, con un poco de calor, pero bien. A ver si terminamos ya el rally y lo podemos celebrar.
importante, que por lo menos todavía siguen en carrera y lo pueden disfrutar. Como que... Sí, sí, por eso, que ya cuesta llegar hasta aquí, así que lo mejor es acabar. Sobre todo gracias también al trabajo del equipo, Val. Sí, sí, agradecérselo a todos, porque sin ellos la verdad que ni siquiera estaríamos aquí. Así que gracias a todos. Muchísimo calor, como bien dicen, hacen mención a ese calor, el número 54, Geray Vargas y Adrián Vargas, con otro sitio en Saxo VT, centro de la Copa 1600, los Rales Open Deporte, Grupo 1. Seguimos adelante, Álvaro, nos quedan, a algunos le quedan dos tramos y a otros les queda solo un tramo cronometrado para finalizar este rally. Pues ubicamos a todos los telespectadores de Canal 4 Tenerife Cronómetro Cero. Estamos transmitiendo en vivo y en directo el octavo Rally Ciudad de Laguna, la cuarta prueba del Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto. Este tramo que ustedes están viendo en este momento es el octavo y penúltimo tramo cronometrado. Queda solo un tramo y lo seguimos viendo con pasión y sobre todo con calor. Por cierto, que me llegó una noticia de que a partir del miércoles llega otra ola de calor. ¿Otra más? Así que madre mía lo que nos espera. Pues me va a tocar en Barlovento el calorcito ese. Prepárate, Cristina. Para la Fajana que me voy. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bien, remontando un poquito, como quien dice. Nos vamos ahí, a ver si terminamos. Nos queda una asistencia a los loros. Y nos vamos para casa a descansar, que creo que hemos descansado mucho. Que también habrán dormido poco, como todos. Muy poco. Gracias. No queda nada, como bien dice en este caso Francisco Franquet junto a Cristo Jesús Fregel, que ya se nos marcha desde este control stop. Y para esa ola de calor yo me estoy viendo allí, en la Fajana de Barlovento, al fresquito. Oh, bañito va, bañito viene, y luego ya si eso voy a la subida. El Real Automóvil Club no solo es un seguro para tu coche, es el complemento perfecto, con garantía hasta la mecánica de tu coche. Real Automóvil Club de Tenerife. Pues con Taller Moncal nos marchamos al control stop de nuevo. Nada, bien, con ganas de acabar ya el rally, un calor terrible y nada, hemos aguantado, que es lo importante y nada. Sí. Por lo menos terminar, ¿no? Sí, esa es la idea. Gracias, suerte. Bueno. El número 56 que ya se nos marcha también de aquí, en breve Cristian del Castillo y Juan José del Castillo con el Citroën C2 GT. José Álvaro con Autoescuela Laguna. Vamos a analizar qué puestos pueden cambiar en el último tramo del metrado. Vayan preparándolo. ¿Quién puede subir un podio? ¿Quién puede bajar un puesto en el último tramo de la subida de los loros? Es decir, en pendiente, 14 kilómetros. Con Autoescuela Laguna, me decía Cristina. Que nos vamos por aquí porque nos llega otro de los participantes. David, a ver si puede, si no, rápidamente. ¿Qué tal, chicos? Bien, la segunda pasada por aquí, por el tramo de casa, disfrutando la putada que nos recortaron ese kilómetro, pero bueno, hay que hacerlo, venimos disfrutando, acabar el rally, que es lo que nos interesa, y se acabó. Gracias. Ahí lo veíamos que están viendo los tiempos ahora mismo y están como, no están contentos con el tiempo que han hecho, pero bueno, ánimo chicos, de verdad, que no decaiga. El número 58... Pues aquí lo ven José David Benito y Patricia González con el Peugeot 106 Rally. Gracias Cristina, con motor canario, José, siempre pendiente de Cristina. Vamos a ir analizando qué puestos pueden variar, entre tú y Álvaro. Pues en condiciones normales. Claro, claro. En condiciones normales... Muy poco. Muy poco. Álvaro, ¿tú qué dices? Sí, prácticamente parece que el podio es casi seguro. Enrique, Miguel, Inés Talí, que Manolo mantenga en la cuarta plaza. La lucha en la Copa de Isor BK, me parece que Raúl, Giovanni, Fernando... podrían quedar en ese puesto, pero si hay cosas interesantes... Ahora lo vemos. Vámonos al control de esto con la cocina. No te oigo nada. ¿Qué tal? Bien. Ya van a llegar a la asistencia, a ver a la gente de la asistencia que está aguantando ahí el carro por nosotros y echar el último y para casa. Gracias. El número 59, Oscar Doni y Francisco Pérez Celo, que se marchan ya hacia las asistencias antes de afrontar el último tramo del rally de hoy. Tenía la palabra Álvaro Díaz analizando qué puesto puede cambiar, Álvaro. Vale, cosas claras, la general, los 10 primeros en la Copa Isor Became, en la Copa Renault también parece claro la supremacía que está teniendo concretamente Alejandro Martín,
porque le lleva bastante diferencia al segundo clasificado, a Sebastián Gil. Sin embargo, Manuel Hernández está a solo 5 segundos de Sebastián. Podría en el último tramo ser unos puntitos y conseguir la segunda plaza. Después te cuento más. Muy bien, estamos con Taller Mata. ¿Sabe usted dónde está? En San Isidro, en el sur de Tenerife, Chapa, Pintura Mecánica General. Taller Mata, del de siempre, en el sur de Tenerife. Cristina tiene ahí nuevo vehículo con automóviles, Andrés. Efectivamente, el que está dentro del trofeo de promoción, ¿qué tal? Bien, muy bien, la verdad. Sí, bastante, la verdad, contento y ya, acabar que solamente queda uno. ¿Qué tramo que tal se les dio? ¿Mejor que el anterior? Yo creo que sí, ahora veremos el tiempo. Suerte. Muchas gracias. Le cerramos la puerta, como digo, al participante, al equipo, al número 95 que está dentro del trofeo promoción, Héctor Mederos y Rubén Antonio Fumero con el Toyota Yaris T-Sport, como digo, del trofeo promoción Cabildo de Tenerife Circuito del Motor. Qué bien vendría usted que nos está viendo ahí un vinito afrutado o vino tinto del bueno. ¿De dónde? De Tacoronte, de la bodega Trujillo, que no es de mi compañero Trujillo, José Antonio Trujillo, no, no. Bodega Trujillo en Tacoronte. Tiene un vino ahora espumoso, cosa más buena. El vino espumoso de Trujillo en Tacoronte, fresquito ahora. Oh, llega la garganta ahí que la tengo yo. Bueno, pues recuerde Grupo Automoción, Corín Metal, servicio rápido del automóvil. Tienen neumáticos, llantas de todo tipo de los vehículos y también disponen de moto eléctrica. Grupo Automoción, Corín Metal. ¿Qué tal, chicos, ahora? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal, Cristina? Nada, como el mismo problema de ayer, sin embrague. El coche llega a 5.000 vueltas y para arriba no corre. Y por lo menos echar el día de terminar y rodar más un poco con el coche, pero de resto es que no corre. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo cogiendo la experiencia con el coche? Sí, pues nada. Y saludos a la asistencia, que sin ellos no podemos hacer nada. Y todo el equipo que tenemos detrás de esto, porque nosotros es lo que damos la cara, pero los que estamos detrás son los que arriman el hombro. Así, un beso a toda mi familia y a toda mi afición. Sí, mira, aquí. Ahí lo vemos, le cerramos la puerta a Alexander junto a Jairo Hernández, que ya se marchan de este control stop, el número 60 ya en llegar. Pues vamos por con la clasificación de la Copa 1600 Grupo 1, Realejo con el Deporte. Primero Oscar Doni, segundo Geray. Ahora me la da. Cristina tiene que pide paso. Queremos hablar con todos hoy. Otro buque más, ha ido bien, la verdad que ya se va notando ya, la vez nos ha costado tarde anoche. Ya el cansancio nos va pesando un poquito, pero bueno, hay que estar aquí y hay que llegar arriba a la Plaza de la Concepción en la Laguna. Sí, venga, gracias chicos. El 62, como bien dices, en este caso Hilario Medina y Raúl Sánchez con el Opel Adam dentro del trofeo N3, pues ya lo han dicho. Bueno, anoche el último participante, creo que sobre las 2:30 de la mañana era cuando finalizaba ya ese tramo. Y bueno, habrán dormido escasamente pocas horas porque esta mañana muy temprano tenían que estar aquí en el primero de los tramos de hoy para afrontar este rally largo y duro. Pues vamos con la clasificación Copa 1600 Grupo 1. Oscar Doni, Geray Varga y José Manuel Luis a falta de un tramo cronometrado. Efectivamente, la Copa de los Realejos con el Deporte de Grupo 1 ya ha terminado. Esa falta de un tramo, queremos decir. Y estamos nosotros con Pérez y Cairó. Más de 50 años de experiencia en el transporte de viajeros. Pérez y Cairó. Claro que sí, apostando también por este rally. Ahí estamos, Cristina. De la mano esa me encantó, me está pidiendo la tarjeta. ¿Cómo están? Estupendo, en la sauna aquí, como antes. ¿Pero y qué pasó? ¿Por qué recogieron el tramo un poquito, no? Bien. Sí, es que esa curva se las trae, ¿eh? Y nada, ya les queda menos, ¿no? Sí, pero habrán cogido una... Sí, pero nosotros estamos aquí escondidos en la sauna, pero ustedes estarán cogiendo una ristra de sol, que es impresionante, ¿no? Chicos, de todas maneras, muchísimas gracias por la entrevista. Y eso, ya veremos las cosas, a ver si ahora haciendo los loros, que es lo que queda ya. Y nos vamos a la laguna, tomando algo fresquito, ¿no les parece? Nos merece. Muchas gracias. José Miguel Hayek, que se marcha, se quería marchar sin el carnet de ruta, tenía mucha prisa por ir. Nombraste ese algo fresquito ya con el calor que hace, ya se quería marchar. Como digo, el número 63, José Miguel Hayek, junto a Mateo Pérez, que ya se marchan, como digo, desde aquí hasta el último de los tramos, después de pasar por esas asistencias. Y nos quedamos aquí porque si me giro para atrás, tenemos al 64, seguimos disputando ese trofeo N3, en este caso Leandro Pérez y Cristian Pérez, que en breve pues intentaremos pues
a ver qué nos comentan, cómo les ha ido en este tramo, las impresiones que tienen. Me imagino que harán referencia al calor. Está siendo complicado para todos hoy porque hace mucho calor estar en la carretera, pues ahí, al sol. Y en breve, pues, le hablaremos con él, a ver si ya le dan el carnet, efectivamente. Bueno, nos vemos, le deseamos mucha suerte a Miguel. Y en breve tenemos por aquí, a ver si llega y puede avanzar. Si no, vamos hacia atrás, a ver si los compañeros... Vamos a ver, vámonos rodando, a ver si hablamos con ellos ahora. Vamos a intentar acabar el rally, que lo necesitamos para casa. Gracias. Vamos hablando contigo, vamos echándonos para adelante. Bien, con problemas de temperatura, pero bueno, lo que importa es terminar la carrera y llevarnos los puntos para casa. Y nada, a aprovechar ahora la asistencia, a ver si logramos solucionar el problema ese de la temperatura y a terminar en los loros, si Dios quiere y el coche nos lo permite. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Leandro Pérez, que ya se marcha también en breve desde aquí, desde Control Stop, el 64, junto a Cristian Pérez. Y en breve pues tenemos otro Opel Adam, en este caso el 65, Jesús Jonathan Gómez y Juan Francisco Rodríguez. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bien. Bien, bien. Divertido. Sí, poquito a poco. Bueno, ahí vamos. No queda nada. Imagino que después de todo este segundo bucle, pues ya las cosas van un poco mejor. Sí, vamos sentándonos un poquito más. Venga, hasta luego. Nunca pierden esa sonrisa, en este caso el 65, Jesús Jonathan Gómez y Luis Francisco Rodríguez, que ya pues se nos marchan ya desde Control Stop. Y me giro porque creo que tengo más protagonistas, efectivamente, el 67, es un no parar ahora mismo en este Control Stop de vehículos. José Erasmo Marrero y Carlos Enrique Rodríguez son los que vamos a hablar con ellos ahora mismo, a ver qué nos dicen por aquí. José, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy bien, ya falta de un tramo, bastante contento, bastante calor en las ruedas y es verdad que flanea un poquito, pero no nos podemos quejar, estamos muy contentos. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por la mano. Ahí lo ven, el 67, José Erasmo Marrero y Carlos Enrique Rodríguez, que se marchan de este Control Stop en el Opel Adam, haciendo referencia también pues a esas condiciones, a esa temperatura que hace mucho calor, pero ya un poco parece que el sol va amainando un poquito menos y no aprieta tanto, ya estamos entrando más en horario de tarde, así que nada, esperemos que en breve pues siga bajando el sol y haga un poquito más de fresco todavía. Gracias, Cristina. Intentamos hablar con todos los participantes. Taller Felipe en Guamasa, especializado, y además lo recomendamos como Madera Evelio, la gran superficie de la madera. Madera Evelio está en la Orotava, pero distribuye para toda Canarias. Madera Evelio. Rápidamente, dos apuntes. Hemos pasado las tres cuartas partes del tramo. Han llegado 50 equipos, como está contando Cristina, a Control Stop. Nos quedarían aproximadamente 20 en velocidad, más 20 de regularidad. Y otro tema muy importante, y rápidamente, cuando hablamos de circunstancias normales, las diferencias tampoco están para muchas alegrías. Cualquier trompo, cualquier pequeño error puede cambiar las cosas. En circunstancias normales, siempre lo que estamos hablando en el último tramo. Control esto. Chicos, ¿qué tal? Bastante mejor que antes, me gustó un poquito más. Suerte. Gracias. Comentabas que mejor que antes, ¿no? Que te ha ido un poquito mejor que antes. Sí, un poquitito mejor, yo creo que lo hicimos un poquito mejor. Aflojamos más en los baches, por lo menos. ¿Ya queda poco? Sí, ya queda poco, a ver si acabamos. Suerte. Gracias. El número 72 es el que nos llega por aquí, Fernando José Díaz y Jesús Galán, en este bonito Opel Kadett, pues que ya se nos marcha. Comentan eso, que le ha ido un poquito mejor que antes, lo que hemos dicho durante todo el día, desde que empezamos esta retransmisión en esta segunda pasada por este tramo, pues que cuando ya se va acabando el rally, pues parece que ya le vas cogiendo un poco más el tranquillo, pues ya estás más cómodo, estás más confiado, pero ya llega al final y hay que terminar, y pues te vas con ese regustillo, como que te quedas con un poquito de ganas de más. Pero seguimos aquí en este Control Stop, porque nos llega el nuevo protagonista, en este caso el equipo número 73, a ver qué nos dice. ¿Qué tal, chicos? Pues bien, lo que pasa es que los guardias muertos que están ahí son mortales. La verdad que levantamos porque la primera vez que pasamos parecía que se iba a partir el coche. Una pena porque el tramo está bonito, pero la verdad que eso destroza los coches. Suerte. Nada, gracias. Pues el número 73, ahí lo han escuchado, a Raico González y a Nauset Salcedo en este Renault Clio, que ya se nos marchan también. Pues vamos con la carga Copa N3. En este tramo lo ha ganado ahora mismo Leandro Pérez, pero no le da para recortarle la distancia a Hilario. Continuamos en este Control Stop. ¿Qué tal, chicos?
Muy bien, la verdad que cambiamos el compuesto, pusimos unos medios delante porque teníamos blandos y la verdad que va, el coche bailaba mucho. Y bueno, por los problemas que estamos teniendo los loros con la altura y el calor, pues mira, creo que la barranquera y este pues se nos dio bien y vamos a ver si terminamos. Venga, muchas gracias. El número 75, Tesenén Hernández y Erasmo Gabriel Rodríguez con este bonito Renault 5 GT Turbo que ya se nos marchan en breve en cuanto dispongan de ese carnet de ruta hacia el último de los tramos tras pasar por esas asistencias y aquí pues seguimos recibiendo, esperando a más protagonistas. Pues ha llegado ya Hilario Medina y Raúl Sánchez, que son los primeros dentro de la Copa N3, segundo Leandro Pérez, Cristian Pérez y tercero José Erasmo y Carlos Rodríguez. ¿No sigue usted esta transmisión? ¿Sigue usted el directo de Canal 4 para Telecam, para las televisiones locales de Canarias? Estamos con el sorteo de Warten. Sí, sí, regalamos un portátil de última generación. Solo mandar un mensaje, el número lo doy enseguida, nombre, apellido y la palabra Warten al 647-130-110. 647-130-110, la palabra Warten y entra en el sorteo de un portátil de última generación. Transmitiendo, viviendo, buscando, seguimos la emoción de esta segunda pasada por el tramo de Los Valles, Los Campitos. Y la verdad que el calor que aprieta, pero como digo, la afición sigue. Y bueno, si no, Cristina, con el micrófono, seguro que ahora ya tiene participante. Micrófono que dice kilómetro cero y le pregunta, ¿qué tal el tramo o no, Cris? Sí, nos llega, pero todavía tenemos al número 75 aquí porque tenían un problemilla al apuntarle el tiempo, pero ahora sí, efectivamente ya le han dado el carnet y ahora nos llega el siguiente de los participantes. Tenemos varios vehículos aquí en cola. El 77, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Pues bien, a lo que cabe bien. ¿Contento con el tramo que han hecho ahora? Sí, hombre, tuvimos un pequeño problema mecánico porque le dimos un golpe por debajo subiendo los loros y doblamos un poco el varillaje, creo. A ver si lo solucionamos ahora para los loros. Para salir los loros. Seguro que sí, que ya no queda nada. Suerte. Gracias. El 77, ahora sí el que nos llegaba, en este caso Roberto Díaz y Bruno Torres, que ya se nos marchan de este control stop. Y hablamos ya con los siguientes que tenemos por aquí, en este caso son el equipo número 79, los nombramos bien, Juan Ramón Chávez y Antonio Chávez con ese Nissan Micra, dentro de la Copa 1600, los realejos con el deporte, el grupo 2, y a ver si podemos hablar con ellos, esperamos a que se acerquen un poquito por aquí. ¿Qué tal, chicos? Bien, bien, contento. La verdad que nos ha salido un buen tramo y estamos muy contentos. ¿Dentro de la Copa también bien? Dentro de la Copa, hasta el comienzo de este tramo, íbamos líderes. Llevamos una lucha enorme entre tres pilotos, Alejandro, Josep y nosotros. Y creo que nos lo vamos a estar jugando hasta el último tramo cronometrado. Eso es bonito, ¿no? La competición también hasta el último momento. Sí, la verdad que sí, pero mantenemos la adrenalina a tope. No hay momentos en que tenemos respiro. Bueno, mejor es así. Sí, sí, la verdad que sí. Gracias. Muchas gracias. Número 79, contentos, ya también se marchan desde aquí Juan Ramón Chávez y Antonio Chávez, como digo, dentro del grupo 2 de la 1600 Los Ralejos con el deporte. Y más protagonistas, el 81 es el que tenemos detrás, pues nada más y nada menos que Alejandro Hernández y Víctor Verano. Pues en breve hablaremos con ellos también, a ver qué tal les ha ido en esta pasada, esa lucha que tienen ahí por el liderato del grupo, de la Copa, dentro de la Copa 1600 del grupo 2. Chicos, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues bien, bien, contentos, porque la verdad que parece que a lo largo del día vamos cogiendo ritmo. Y nada, tenemos ahí, se lo decía a tu compañero, una luchita ahí guapa en la Copa 1600 del grupo 2. Me lo ha dicho el piloto. Sí, sí, estamos ahí, la verdad que vemos 4 o 5 ahí dándonos tortas de amistad, ¿sabes lo que te digo? Pero en la carretera. Eso es lo bonito, sí. Sí, sí, genial, la verdad que sí, al final hay compañerismo y hay buen rollo siempre. Pues nada, venga, hasta luego. El número 81, ahí se van Alejandro Hernández y Víctor Verano. Y tenemos más protagonistas, a ver si se acercan un poquito más hacia donde estamos para poder hablar con ellos. El 82, ¿qué tal, chicos? Pues la verdad que bien, terminando una tras otra, porque no sé lo que tenemos en el coche, que se nos va un poquito en las curvas. No sé la verdad lo que es. Y nada, ir acabando. Vale, gracias. El 82, la palabra de Fabián Concepción y Airán Cámara, que se marchan también. Pues en unos par de segundos se marchan de este control stop con el Citroën AX GTI. Pues eso, ya pues un poco a terminar este rally. Tenemos detrás al vehículo número 83, Jerin Raúl y Ana Belén Lorenzo. Ana Lorenzo con el Peugeot 106 Rally. Seguimos dentro de la Copa 1600, los realejos con el deporte, pero el grupo 2 en este caso. Y en breve, pues a ver si podemos hablar con ellos, a no ser que los paren hacia atrás. Si no, vamos hacia atrás para poder hablarlo, compañero. No sé si para no retrasar un poquito más. Y vamos hablando con ellos. Bueno, te acompaño, imagino que comentarte un poco qué tal. Nada, bien, bien, yo cada vez yo creo que mejor.
y en esta un poquito mejor también, o sea que a ver qué dice ahora los tiempos y contento a terminar, si es que se puede, e intentar llegar a la última y llegar a meta. Suerte, chicos. Muchas gracias. Una bonita lucha la que hay dentro de la Copa 1600, ahí se va ya Yerin Raúl y Ana Lorenzo, como digo, se marchan hacia el reagrupamiento, las asistencias antes de afrontar el último tramo del rally. Se le acumula el trabajo a nuestra compañera Cristina con muchos vehículos llegando, Álvaro, a las 6:30, 6:20 será la llegada a la Plaza de la Concepción de la Laguna. Qué bonito y será la llegada. Y tremendo el trabajo que están haciendo todos nuestros compañeros y compañeras. Nosotros estamos aquí bajo la carpa, ellos están con el solajero. ¿Sí? Y qué bonito, Silviano, como el primer plano cuando sale el equipo, cada uno de los participantes desde la salida, llega hasta la rotonda, ahí está el dron de Dailo esperándolo y se funde la imagen del plano de terrestre al plano aéreo, cómo se funde con el dron y lo que estamos viendo ahora, qué trabajo, qué espectáculo. Cristina, casi con 40 grados ahí. Vámonos al otro lado, venga. A ver si ahora en la asistencia echamos algo frío y para los loros a terminar el rally. Gracias. Porque estábamos ahí un poco hablándonos entre los que están en el set y nosotros no nos escuchamos bien. ¿Qué tal el tramo ahora? Pues bien, con problemitas esta mañana, lo hemos solucionado gracias a Dios y nada, aguantado ahí en terceros de la Copa y vamos a ver si nos aguanta la mecánica y terminar los loros y para la Concepción a celebrar. Suerte, el número 84 y continuamos con el siguiente de los participantes. Ya se iba, como digo, Josep, el número 84, Josep Real, Verano Germán Sierra. ¿Qué tal ahora, José? Pues nada, agradecer como siempre digo a toda mi asistencia que hemos cambiado la caja en tiempo récord, hemos trabajado en gran equipo y nada, muy contento. Quisimos intentar tener el coche otra vez en pista porque estamos compitiendo dentro de la Copa 1600 del Grupo 1 y para no tener un cero, pues lo pusimos todos manos a la obra y cada uno puso su granito de arena para entre todos estar el coche otra vez en pista y todo esto se lo debo a ellos, te lo digo, agradecido a tope. Tanto Ricardo como yo estamos súper contentos de todo, el trabajo de todos. Y nada, ojalá terminemos y el triunfo para ellos. Enhorabuena, felicidades, terminar. Gracias. Te emociona, la verdad, en cada tramo, que las emociones salen a flor de piel y apenas puede hablar. Gracias y suerte. El número 50, como bien comentaba, está dentro del grupo 1 de la Copa. José Manuel Afonso y Ricardo Fuentes, pues que han dado todo para seguir luchando en este rally, un poco, pues llegar a meta. Decía Álvaro que la llegada final tiene que irse la gente, aunque no le guste a los niños, que vayan caminando y que disfruten de la Concepción, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque aparte de que es el reconocimiento, el trabajo, el esfuerzo que nos han brindado todos estos titanes y jabatos y jabatas en la carretera. Como Cris seguramente le pone el micrófono y a ver lo que nos dice. ¿Y qué tal el recorte que han hecho? Hombre, la verdad que bien, si es por seguridad y por todo, no hay que quejarse. Suerte, chicos. Gracias a ustedes. ¿Están contentos con la evolución que han tenido durante el día? Dime. Sí, ¿están contentos con la evolución que han tenido durante el día? Pues la verdad que sí, porque para tener un motor de serie, la verdad que no podemos hacer más tampoco. Y el pobre está aguantando como un campeón. Felicidades, chicos. Gracias a ustedes. El número 85, el equipo que ya nos llegaba por aquí, los últimos dentro de la velocidad, todavía quedan unos cuantos, pero en este caso el 86, Eduardo Díaz, junto a José Gómez en el Hyundai, ¿no? El 86, lo veo, sí, el 80 con el Hyundai Getz que ya se nos marchaba por ahí. Pues vamos con la clasificación. El 80, seguimos en este control de esto porque tenemos más participantes. ¿Qué tal? Chicos, ¿qué tal? Bastante mejor ahora, esta pasada la hemos visitado más, tenemos un poco de problemas con el autoblocante, que parece que tenemos aquí una moto automática patinando, pero bueno. Bien, disfrutando y ya por el último tramo ya. Fuerte. Muchas gracias. El número 80, como bien dice ya, que se va hacia el último tramo, Ángel Luis Núñez y José Mesa con el Peugeot 106 Rally. Pues vamos con la clasificación de la Copa 1600, Grupo 2. Juan Antonio Chávez primero, segundo Alejandro Hernández y tercero Josep Real Verano. Ya prácticamente solo falta de un tramo cronometrado. Está casi todo decidido, Álvaro. Repito y hago hincapié en circunstancias normales, porque tampoco son esas diferencias brutales. Entonces, siempre y cuando cada uno no cometa errores, porque un error se puede pagar caro, porque estamos hablando de 10, 12, 15 segundos en la mayoría de los puestos. Bien, mejor que antes aquí. Quizás el asfalto ahora esté mejor, no sé. Pero bueno, nos vemos mejor. Ahora asistencia, a hacer los loros y esperamos llegar a la Concepción. Suerte. Gracias.
le cerramos la puerta también a este nuevo equipo que nos llega a este control stop, el número 86, Eduardo Díaz, ahora sí, y a José Gómez con el Hyundai Getz. Y pues, lo dicho, que se van hacia asistencias, que ya notan un poco el asfalto mejor, pero es que ya el rally se está acabando, así que a darlo todo en el último tramo. Pues hemos precisamente asistido, Cris, a un equipo del 99, concretamente el de Eric Regalado y Borja Carmentani, con Peugeot 106 Rally, que el coche parece que se quedaba, pero bueno, han podido seguir y te va a llegar también el 99, Cris. Un poquito caliente, pero súper bien. La verdad que contento. Fuerte. Gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les ha ido el tramo? Muy bien. Está un poquito caliente el asfalto, pusimos ruedas nuevas y la verdad que bien, se ha portado súper bien el coche. Ahora nada, a ver si terminamos con los loros, que ahí sí sufrimos un poquito porque el coche cuando va subiendo se asfixia un poquito, pero bien, a terminar y a disfrutar. Ya no queda nada, ánimo. Gracias. El 87. Ahora ahí lo ven, Antonio, a José Jesús Suárez y Jonathan Méndez con el Peugeot 106 que ya se nos marcha hacia esa Cristina, vamos haciendo ya resumen para ir cortando. Comenzamos a las 2:30, teníamos previsto las 4:30, el horario que teníamos para otras televisiones que tienen que seguir con su programación, y luego ya entraríamos ya a la recta final desde las 6 de la tarde desde la Laguna con la fiesta, con la llegada final y la entrega de trofeos. Así que Cristina, vamos cerrando si te parece desde ahí, Cris. Estupendo, así nos marchamos y nos damos tiempo de ir hacia la Concepción, para la Plaza de la Concepción en la Laguna, para poder hablar allí con los ganadores, con más caras protagonistas, con los ganadores también de la regularidad Sport, de la regularidad, allí los hablaremos con ellos, porque bueno, ya los hemos pasado todos por aquí en la pasada anterior, y ahora pues lo dicho, ya lo que teníamos previsto, así que nos tenemos que marchar, nos vamos caminando, no, en coche, porque hace mucho calor, nos vamos a refrescar y nos veremos todos en breve en la Plaza de la Concepción de la Laguna. Desde aquí, como siempre, un placer, que me encanta estar aquí a pie de calle, aunque pase calor y haga a veces mucha lluvia y me moje, pero aquí estoy para contarles pues esas sensaciones de todos los pilotos y los copilotos también, que son importantes. Felicidades una vez más, Cristina, por tu trabajo espectacular hablando con todos los participantes de la manga anterior. Ahora tenemos que cortar, la programación de las televisiones es así y a las 6 volvemos. Estamos hablando de televisión en directo, programación de cada una de las televisiones, así que José, vamos a analizar entre tú y Álvaro clasificación general. Álvaro, primero, a falta de un tramo cronometrado. Vamos rápidamente, manda a falta de ese tramo cronometrado la subida, los loros en sentido ascendente, 14 kilómetros, Enrique Cruz, Geray, Lesme son los líderes a falta de ese tramo. Segunda posición para Miguel Ángel Suárez, Eduardo González a 13 segundos y tres décimas. Tercero, Nathalie Martín, Estefanía Rodríguez a 2.06. Cuarto, Manuel Mesa, Riday Bonilla a 2.36. Quinto, Raúl Hernández, Rodrigo San Juan a 2.46. Sexto, Giovanni Fariña, Carolina Fariña a 2.55. Séptimo, Fernando Cruz, Teco Hernández a 3.09. Octavo, Fran Suárez, Néstor Gómez a 3.10. Noveno, Juan Carlos de la Cruz, Gabriel Espino a 3.31. Y décimo, Carlos García, Nace Cunaín a 3.36, así están las 10 primeras posiciones de la general absoluta a falta de un tramo cronometrado. Vete mirando a bordo cuándo se han retirado, José. Vamos con las diferentes copas, la copa DISA Urbecame Rally Cup. Pues con la DISA, la copa DISA, primero Raúl Hernández, Rodrigo San Juan, ojo aquí, porque solo hay una diferencia de 9 segundos y el tramo de los loros es largo. Tiene 14, ¿quién está segundo? El segundo es Giovanni Fariña. Con Carolina Fariña y tercero Fernando Cruz con Tecorice Hernández. ¿A cuánto está ahora mismo del segundo puesto? A 13. ¿Cuarto clasificado? Cuarto clasificado, espérate un momentito. Centro de la Copa DISA Urbecame Rally Cup, a falta de un tramo cronometrado, estamos analizando, José, ¿lo tenemos? Sí, lo tenemos por aquí, el cuarto tramo cronometrado. No, el cuarto clasificado. Eso, el cuarto clasificado. Es que se me cambió ya para la Copa Clio. Pues vamos con la Copa Clio, venga. La Copa Clio tenemos primero Alejandro Martín, segundo Sebastián Gil. Aquí no hay ninguna pelea, a no ser que pase nada raro, porque el segundo clasificado está del primero a 1.46. Es mucho. Y el tercero, Manuel Hernández, que está a 1.51 del primero, pero sí está a 5 segundos de Sebastián Gil. Y a la espera y a la sospecha de todo está Javier Alonso Salazar,
ahí en esa cuarta posición. Dime cómo están los podios nada más de la Copa 1600. Álvaro, ¿cuántos se han retirado? Una treintena aproximadamente de abandonos. De esa treintena, unas 28 en velocidad, dos en regularidad sport. Por lo tanto, estamos hablando que en el apartado de velocidad quedarían unos 70 vehículos en carrera a falta de un tramo cronometrado. Y en el apartado de regularidad, de la veintena que había, unos 18. Vamos, José. Pues en la Copa 1600 Grupo 1, primero va Oscar Doni, Geray Vargas segundo, José Miguel Luis tercero, y muy cerca, a 9 segunditos, José Benito, que está ahí en la cuarta posición. Vamos a la Copa 1600, los Realejos con el Deporte, Grupo 2. Pues estamos buscando ya la Copa 1600 Grupo 2 y se encuentra Juan Andrés Chávez, primeros a 6 segundos. Tenemos a Alejandro Hernández y tercero a 6 segundos. Del segundo tenemos a José Suárez y Jonathan Méndez. No sé si queda la Copa N3, Álvaro, la tenemos por ahí, estamos Álvaro. Estamos buscando a ver si se nos abre. Y también la del apartado de promoción. Sí, promoción creo que solo había solamente la N3, que yo creo que la José la tiene, y el apartado de promoción. Pues la N3, Hilario Medina va primero, segundo a 19 segundos va Leandro Pérez, y José Erasmo va tercero a 15 segundos del segundo que se... Y en promoción solo quedaba un participante, José, en promoción. Sí, parece claro. En promoción solo quedaba un clasificado, que lo buscamos de todas maneras para nombrarlo. Y es exactamente Héctor Medero, correcto, que está con el Toyota Star. Correcto. Muy bien, José, gracias por haber compartido con nosotros un rally más. Y será hasta, si todo va bien, a la Isla Bonita, en la Isla de La Palma. Pues hasta ahí, nos veremos. Gracias por confiar un rally más en mí y hasta la próxima. Gracias. Álvaro, igualmente. Un placer, la verdad, me lo he pasado genial. Creo que hemos vivido dos etapas apasionantes, pero no se vayan porque después queda lo mejor, ¿sí?, la entrega de trofeos. Y yo, sinceramente, en casa, vamos, voy a enchufar la tele para ver a Cipri y a Cris entrevistando, anécdotas, comentarios, qué pasó. Y bueno, uno de los momentos más bonitos, sin duda, del rally es lo que se va a vivir a continuación de este tramo. La entrega de trofeos desde la ciudad histórica de La Laguna, donde sin duda alguna nos van a llevar el equipo de Canal 4 otra vez lo mejor de lo mejor. Yo no me lo voy a perder, seguro que ustedes tampoco. Un millón de gracias. Gracias, quiero, Álvaro. Gracias. Ha sido un placer compartir con los compañeros aquí en directo. Ahora cerramos porque tiene que seguir la programación de cada una de las televisiones, y a las 6 pediremos paso de nuevo para todo el archipiélago canario desde La Laguna, precisamente desde la plaza, habíamos dicho, de la Constitución. Ah, qué bueno. Mejor. Desde la plaza de la Constitución pediremos paso a las 6 de la tarde para hablar con todos los protagonistas. Sigan participando de la mano de Warten, sigan mandando WhatsApp al 647-130-110, nombre, apellido y Warten, y entran en el sorteo de ese portátil de última generación. Desde la estación Oasis, donde estamos aquí, en el Valle Tabares, en nombre de todos los que formamos este equipo del Grupo de Comunicaciones de Canal 4 para Telcán, les hablo Cipriano García. Sean felices y hasta menos de 2 horitas, que entraremos de nuevo con la televisión de los directos.
2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos TikTakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias. Santiago del Teide, por primera vez en la historia, ha abierto su primera puerta Santa Jacobea. Un hecho extraordinario. Hasta el 31 de diciembre, ven, sé testigo, Año Jubilar Jacobeo 2022. Santiago del Teide, diferente por naturaleza.